amigos y amigas de Deporte B, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí al Víctor Netol. Ya tuvimos la fiesta en la Bombonerita. Hoy le toca aquí en la ciudad de La Plata, aquí en el Víctor Netol, para vivir la segunda final de esta apasionante Liga Argentina Femenina Banco Nación 2022. En el primer partido, Boca Juniors se lo llevó. Le sacó un invicto de 18 encuentros a Gimnasia Esgrima de La Plata y de ganar hoy será el campeón de esta Liga Argentina Femenina por séptima vez en la historia. Por el otro lado, Gimnasia, quien fue puntero, quien tuvo puntaje ideal en todo el torneo, hoy tiene la posibilidad justamente de igualar la serie y forzar un tercer partido para el próximo viernes. Los condimentos están dados, ya vimos un partidazo en la pantalla de Deporte B y hoy esperamos no mucho menos, querida Romina Sacher. ¿Cómo le va? Hola, compañero, y a todos los que están del otro lado, lo decías vos, realmente nos sorprendió el resultado del partido en Boca, más allá del marco, ¿no? Que hoy lo está igualando, realmente es espectacular el clima que se vive aquí en el Víctor Netol. Lo cierto es que no esperábamos que fuera por ser corrido, que Boca se llevara, que golpeara tan fuerte en esta primera final. Hoy esperamos que Gimnasia también pueda revertir y sobre todo pensar en lo que habrá sido toda una fase regular espectacular. También un gran trabajo que hicieron durante los playoffs. Así que sin dudas hay una promesa de partidazo. Veremos si hay tercer partido. Lo cierto es que queda todo por verse en este segundo partido aquí en el Víctor Netol. Un clima extraordinario aquí en el Víctor Netol, donde ya comenzamos a charlar con los protagonistas. En este caso está Marina Butrón, allí en el campo de juego. Muy buenas noches, Marina. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Romina. Bueno, estoy con Marcelo Silva, técnico de Gimnasia. Y le quería preguntar, bueno, ¿cómo fueron las últimas 48 horas del equipo después de la derrota del otro día que perdieron el invicto? ¿Y cómo se prepararon para esta final? No, bueno, trabajando, viendo mucho a Boca, a ver cómo podíamos modificar para igualar la serie. Pero como siempre, trabajando después de cada partido para modificar y poder jugar mejor. ¿Qué te parece la clave que tienen que hacer mejor a relación al otro día? Poder sacar mejor, no sacamos muy bien y no estuvimos muy bien partido. Realmente no fue un buen partido, más allá de que para mí fue un 3-0 mentiroso porque primero hicimos 24-20, lo perdimos, el segundo hicimos 20-15, así que nada, muy confiado en que podemos revertir la serie. Bueno, y ayuda, me imagino, el marco de público, que ya se agotaron las entradas hace varios días. Sí, siempre, acá en Gel la gente acompaña todo el tiempo, así que nada, feliz de poder estar viendo esto. Bueno, buen partido. Gracias, Marcelo Silva, técnico de Gimnasia Esgrima La Plata. Muchas gracias, Marina. Y ahora es el turno del señor Martín de Rose para charlar con el entrenador de Boca Juniors, el señor Eduardo Ayona. Buenas noches, Martín. Hola, Hernán, Romina, Marina, un abrazo grande a toda la gente que se engancha en cada rincón del país. Y bueno, el otro día vivieron varias sensaciones durante el partido, porque el arranque no fue bueno, Eduardo. Parecía que Gimnasia se lo llevaba por la prepotencia de toda una temporada de 18 partidos, pero en algún momento tomaron el control y pudieron manejar el partido. ¿Qué te pareció? No, sí, buenas noches a todos, sí. Pudimos ser más equilibrados de lo que veníamos siendo en el juego, en la cobertura, en el saque. Eso ayudó mucho. No la aflojamos con el tema de la cobertura y del saque hasta el final, que fue un punto de Holmaster en el tanto 23 y un par de coberturas ahí que pudimos levantar y pudimos atacar. Ahí estuvimos bien, pero bueno, la verdad que no habíamos empezado bien y terminamos bien. Lo mismo nos pasó en el segundo. Íbamos 19-15 abajo y justo hacemos el doble cambio. Y después el tercero fue palo y palo y al final nos cortamos un poco nosotros. Algunos condimentos, porque la Chuchi Corbalán fue la máxima anotadora, respondió a la exigencia, pero también tuviste una Chuchu Cosar que cerró los momentos claves, cerró el primero, cerró el segundo. La experiencia, el rodaje en finales, la localía el otro día, jugar ahí en la Bombonerita, ¿influyeron? Yo creo que influye. Le influye a los jueces, nos influye a nosotros, pero en el caso de las más grandes tienen que hacer eso, para eso está. Tienen que hacer eso. Y las más jóvenes, como Petramino, Corbalán, que fueron suplentes en los equipos anteriores, se pueden apoyar en ella, Zavala, y rendir. Que yo creo que es lo que estuvo pasando, es lo que venimos buscando desde agosto del 2021. Y bueno, lo pudimos concretar. Imagino que desde tu lugar estás disfrutando este espectáculo, lo que significa una cancha llena para el voleibol femenino. La pregunta que te hago, ¿qué va a ser diferente este partido del primero? Totalmente diferente. Nadie se va a quedar con lo que hizo bien ni con lo que hizo mal. Seguramente. Se dio mucho en los playoffs, en todos los equipos. Cuando un equipo perdía, el otro lo corregía automáticamente. Nos pasó a nosotros con,
Atenas, nos pasó con La Rioja el primer partido y le pasó a Gel con San Lorenzo. El primero fue 3-0, el segundo fue 3-2 y ahí. Yo creo que hay buenos entrenadores, buenos planteles, todo el mundo trabaja, sabe lo que le pasa a cada uno y yo creo que tiene que ser eso, ¿no? Gracias por el tiempo. Dale, gracias. Eduardo Ayona, el técnico del equipo más ganador de la Liga Argentina Femenina, que va por el séptimo título aquí en el Víctor Netol. Gracias, Martín. Y ahora sí, mirá lo que es el Netol. Impresionante. Y ustedes desde su casa también, entradas agotadas para la fecha de hoy. Y mirá, nos pueden... ¡Ay, mirá quién apareció! Porque hoy tenemos sorteo a través acá, del ¿ves? Hashtag Volley en Deporte B. La pueden ganar la pelotita, la Pinti. La Pinti, la Pinti, la Pinti. Con el hashtag Volley en Deporte B los leemos desde dónde están prendidos. Hay familia de todas las jugadoras, imagino. Hay jugadoras de todas partes del país. Así que los invitamos con el hashtag Volley en Deporte B a seguir esta final, a seguir este partidazo. Me gustó mucho lo que dijo Eduardo Ayona, ¿no? De resetear esta final. Es cierto, para mí van a ser dos equipos completamente diferentes, pensando en lo que significa la localía, Gimnasia. Recién veía bajar un trapo de la tribuna, espectacular. Hay banderas por todos lados, la presencia de las Lobas en la ciudad siempre revoluciona. Esperemos que sea una gran final y con el hashtag Volley en Deporte B se pueden llevar la pelota. Nosotros nos metemos con las notas, con las protagonistas, las opuestas, realmente un partidazo extraordinario de ambas. Hablamos de Tania Costa, de la Chuchi Corbalán y ya nos metemos con el partido. En lo mental creo que queremos salir a igualar las series, salir mucho más agresivas de lo que ya salimos en la Bombonerita y nada, como repito, igualar la serie para estirar un tercer partido y salir mejor tácticamente también. Bueno, primero felices de estar acá, sabemos que el partido es difícil, sabemos el rival con el que nos encontramos, sabemos que esta cancha llena es difícil de jugar, es linda de jugar, nos motiva, así que nada, entramos muy duro para estar acá y sabemos todas las cosas que tenemos que hacer para llevarnos el partido, así que vamos por eso. Y aquí están dadas las condiciones mientras las chicas practican, así se dice, el calentamiento a través del saque. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya se nos viene la segunda final de esta Liga Argentina Femenina 2022 entre Gimnasia y Boca. Estamos en el Víctor Netol cuando hay una sorpresa muy especial. Allí está la filial de los ex soldados combatientes de Malvinas, la filial de Gimnasia, triperos ellos. Se levanta el Netol, mirá. Mirá lo que es el Netol, por favor. Piel de gallina por aquí. Hay una remera alusiva también de Gimnasia Grima de la Plata. Está con este recuerdo. Bueno, hace muy poquito, el 2 de abril, se cumplió el día del desembarco de la invasión. Se viene el himno. Se viene el himno con la interpretación del señor Rubén Martínez. Con la camiseta del Lobo. Y nosotros, por supuesto, nos subimos allí.
Martínez, interpretando el himno nacional argentino con los ex soldados combatientes de Malvinas, y la entrega de las camisetas. Allí está el Negro Silva y la Capi Tati Vera. Momento especial después de los 40 años ya del 2 de abril. Y además la foto, bueno, un momento muy emotivo para todos y todas. Ahí estaban posando con la remera. Eternamente gracias, dice. Bueno. Bueno, una locura de la que ellos no fueron responsables, ¿no? Solamente fueron y defendieron al país. Ahí están las remeras. Eternamente gracias. Las Malvinas son argentinas. La camiseta que entrega Gimnasia a quienes acompañan hoy al plantel. Recordemos que fue una guerra mucho más cercana a la voluntad de mantenerse en el poder y de revalidar el poder de una dictadura militar que la real defensa de un territorio que es argentino. Bueno, ojalá que por la vía diplomática se llegue alguna vez a recuperar un territorio que es argentino. Momento emotivo y ahora sí, lentamente nos metemos en el partido. Se viene el saludo. Se viene la segunda finalísima. La primera la ganó Boca en set corridos. Set corridos muy parejos realmente. Lo tenía Gimnasia por 24-20. Lo dijo el Negro Silva, ¿no? En la nota, un 3-0 mentiroso. Mentiroso, claro. Porque el primer set del partido, el primer set fue 30-28. Súper parejo. Sebastián Casqueado será el árbitro principal de este encuentro. Emanuel Herrera estará como segundo árbitro. Micaela Guerrero, Oscar González, Jessica Mereles y Leandro Cristaldo. Los cuatro líneas, la cuarteta, el póker de jueces de línea y juezas de línea de este partido. Allí está el cuerpo técnico de Boca, el Tucuayón, el entrenador, el señor el José Benini. Estaba Nancy Zeplán también, kinesióloga del equipo. En un ratito te voy a contar un gesto que tuvo la Chuchu Cosar. Hace un ratito nada más. Cuando se viene Boca a la cancha. Con una presentación especial también. Allí está la Chuchu Cosar. El Víctor Netol como nunca. Una fiesta realmente. Y allí están las titulares, las elegidas por el señor Eduardo Ayona. Ingresando. Te lo cuenta Marina Butrón. Boca con la misma formación inicial que ganó el otro día. María Luz Cosulín será la armadora. María de la Paz Corbalán la opuesta. Las centrales Victoria Zavala y Julieta Holmeister. Agustina Beltramino, así se dice. Y María Ángeles Cosar, las puntas receptoras del equipo. Que tiene como líbero titular a Martina Castro, la número 16. El equipo lo dirige Eduardo Ayona. Brillante la presentación. Y la fiesta de los celulares brillante, ahora, por brillante. Favor. Allí está Boca. Y en las tribunas. Especie de bengala, las linternas. Mirá lo que es. Es el bosquecito. Me gusta, es el bosquecito. Impresionante el Netol. Posuti, obra social. La gente esperando. 3.500 personas aquí. Se agotaron las entradas en el día de ayer. A las 7 de la tarde ya la gente pegaba la vuelta a la esquina, la fila para ingresar. Así luce el Netol. Y se vendrá el equipo local, las Lobas. Las primeras que tuvo la fase regular, las que llegaron invictas a la final. Y las que cayeron en el partido pasado después de 18 encuentros. Con su Capi, con la Tati Vera al frente. Saludando a sus compañeras y al cuerpo técnico, claro está. Ahora sí, presentamos al equipo del señor Marcelo Silva, Marina Butrón. Tatiana Vera, la capitana y armadora, y bueno, probablemente la que más sentido de pertenencia tiene con Gimnasia de La Plata, será la armadora. Tania Costa, la opuesta. Julieta Sández y Brenda Graf, las centrales. Lucila Berge y Camila Giraudo, las puntas receptoras. María Agostina Peloso es la líbero del equipo dirigido por Marcelo Negro Silva, que busca su quinto título en la Liga Argentina de Clubes.
El último lo ganó en el 2017. Seguramente hará todo lo posible para que no sea así, pero podría ser el último partido de Tania Costa, la jugadora de Gimnasia de Grima de La Plata. Se retira luego de la liga. Allí están las Lobas, en el centro del campo. Realmente una fiesta del vóley, como siempre. Y con la fortuna de ser, de estar aquí, de pertenecer y de transmitirles de la mejor manera esta finalísima. Y se viene la lluvia de papelitos, no podía faltar. ¡Se prenden las luces! Y ahí están los papelitos, sí, de Rossi. Mientras caen los papelitos, un gesto de la Chuchu, de Cosar, que bueno, que la distingue. Como siempre, Bautista es un chico que tiene una enfermedad conocida como AME, atrofia muscular espinal. Están recaudando fondos porque el medicamento es el medicamento más caro del mundo. $2 millones cuesta. La Chuchu donó una camiseta de Boca para un sorteo. Todos con Bauti. Son las redes sociales. Por favor, participen. Allí está el cartel. Ahí está, todos con Bauti. Mirá. Además, ahí está el papá. Ese es el papá. El de la derecha, en la pantalla, es el papá de Bautista. Una campaña que comenzó hace mucho tiempo. Que estuvo desde aquel televisado en Estudiantes del Metropolitano, ya la bandera, y que lamentablemente esta familia sufrió del robo en su hogar, perdió gran parte de lo recaudado, y en este volver a empezar siguen con esta lucha con Bauti. Así que todos con Bauti, están en las redes sociales, están en Instagram, están en el Twitter, así que por favor todos a colaborar y a darle una mano a esta gente que la sigue peleando. El papá muy agradecido y vino a agradecerle especialmente a la Chuchu Cosar el gesto que había tenido. Mientras retiran los papelitos. Les recordamos, porque ya llegó el pedido, así que les recordamos con el hashtag Voley en Deporte TV, empiecen a participar desde ahora, así podemos leerlos, porque hay muchos mensajes, mucha gente prendida desde todas partes del mundo, siguiendo y alentando a las jugadoras, a los clubes, hinchas de Boca, hinchas de Gimnasia, hinchas del vóley, que no se quieren perder, exjugadoras, exjugadores, hay de todo. Entre los mensajes que van llegando, recuerden, con el hashtag Voley en Deporte TV, hay una pelota de regalo para todos los que se sumen a la conversación. Hoy hay que sentar tendencia más que nunca en este segundo partido. Sabemos que hay mucho deporte dando vuelta, mucho fulbito, mucha champion. Pero mirá, acá tenemos la LAF 22. ¿Qué me contás, Sacher? ¿Qué me contursi? Allí está el señor Herrera habilitando a las liberos. Ya está Peloso, ya está Castro. Se vendrá la orden del señor Sebastián Cajiao, el rosarino. ¿Quién saca? Tati. Al saque Tatiana Vera. Y comienza con la orden del señor Sebastián Cajiao. Todo listo aquí. Pelota a volar y arranca la segunda final entre Gimnasia y Boca con Beltramino. Gran defensa de la Peti y se viene la Loli. Otra defensa allí de Castro. Y esta es Cosar, la tiene que pasar. Beltramino filtra el bloqueo. Ensucia la pelota y el primer punto es para Boca. Así arranca la segunda final. Boca, si gana, será campeón. Gimnasia tiene que forzar el tercer partido. Decían, ¿no?, en la previa de los entrenadores, que se resetea todo, que este partido es foja cero y así tienen que jugarse por el lado de Gimnasia. Volver a sacar mejor, como lo habían hecho en el partido y en la fase regular, sobre todo. Arrancó muy bien Gimnasia el partido en la Bombonerita. Veremos si lo puede revertir para llevarse este segundo partido y estirar la serie. Cuando se viene la Chuchi Corbalán, está Peloso, le va a quedar a la Loli. Punto de Beltramino ahora. Gana Boca 2-0 en el arranque. Boca mejor parado. Sin embargo, las pelotas que van y vienen, ¿eh? Mucho volumen de juego, mucha paridad. Van a ser sets largos, van a ser puntos largos. Así se juegan estas finales. Es verdad que la gestión terminó consiguiendo el punto Boca. Se apuró ahí Luli para querer meter ese pelotazo.
le cerraron el bloqueo. Y allí viene Tania, le va a quedar a Beltramino, va con el toque. Esta es Vera, esta es la Peti Peloso. Otra vez para Tania Costa, ¡vamos afuera! Punto de Tania, lo hace fácil ahora. Entra Rihanna, la buena de Tania Costa. La Olímpica, el punto es de Gimnasia, que descuenta 2-1. Y ruge Tania y ruge el Letol, ¿no? Se levantó todo el estadio para festejar el punto de la opuesta. Que regresó, que siente la camiseta. Veremos cómo sigue. Kozulic, pelota hacia atrás con la Chuchi Corbalán. Llega volando la Peti, cuando no, Super Peti. Y allí la clava, la pincha, le puntera la pelota. Bien por Cami Giraudo, la esperaban en el fondo. El punto es de Giraudo, punto de la cordobesa, 2-2. Gran recuperación de Peloso ahí en el fondo. Una secante con una mano, casi con el mouse. Termina consiguiendo esa defensa. Buena gestión de Gimnasia y consigue el punto. Saca Berge, pelota que cae frente a la recepción de la Chuchu Cosar. Allí va Zavala. Y otro punto más para Zavala. Que sigue complicada con su cuádriceps izquierdo. Hicieron 2-1 en Musleras. Tiene uno a Corbalán, sí, y uno a Zavala. También recuperada Corbalán. Y lo mismo con Kozulic, que se había retirado después de una contractura, ¿verdad? Solamente una contractura, así es. Nos comentó Nancy. Ya está bien para este partido. En el gemelo izquierdo fue lo de Kozulic. Lo de Corbalán y lo de Zavala es el cuádriceps. Izquierdo para Zavala, derecho para la Chuchi Corbalán. El partido está 3-3 aquí. Explota el Netol con el saque de Sandes. Pelota volada a separar y a pelear la Beltramino. No había recuperación. No se quiso esforzar allí la Chuchi. Se queda parada mirando cómo pica la pelota. Tenía mucho tiempo para ir a recuperar esa pelota. En las gestiones, donde termina siendo el diferencial cada uno de los equipos. Segundo punto para Tania Costa en el partido. Uno de contraataque, este de bloqueo. Sacará Sandes. Allí va Juli. Pelota para la Chucosar. Esta Zavala y hay bloqueo de Giraudo. Punto de Cami. Punto de Giraudo. Y ahora tiene la ventaja. Gimnasia. Lo perdía por 2. Ahora lo gana por 2. 5-3. El público acompaña. Era buena la acción. Era bueno el intento, pero mejor fue el cierre y el punto para Gimnasia. Cada punto de Gimnasia lo festeja todo el estadio. Sacará Sandes. Allí va Sandes otra vez complicando a la Chuchu. Bien por Kozulic. Para la Chuchu. Corbalán la levanta Tati Vera. Y la tiene que pasar Tania Costa. A ver qué pasa con este contraataque. Saliendo con Beltramino. Otra defensa de Berge. Llega Giraudo. Pelota al cielo. Le queda Tania. Va Tania. Le mete el globo. De allí la recuperación es de Corbalán. Otra vez para Beltramino. Mano hacia afuera. Punto de Beltramino ahora. Punto de la Tucu. Y el partido se pone 5-4. Había sido muy buena la defensa de Sandes. A una mano, dándole la chance de reconstruir el juego para Gimnasia. Termina consiguiendo el mano hacia afuera y el punto Boca, pero empiezan a mostrar un poco más esta gestión tan necesaria ambos equipos. Otra vez Beltramino, pelota afuera ahora. De los dos lados, jugadoras que han ganado medallas en los Juegos Panamericanos Sub-23. Estuvo en la pantalla de Deporte B, además, Holzmeister y Beltramino de un lado. Las dos centrales, perdón, la central, Sandes. Sandes del otro. Peloso. Peloso como líbero. Un buen equipo argentino que ganó la medalla de bronce. Viene Kozulic, pelota para la Chucosar. Hay recuperación de Gimnasia nuevamente. Esta es Acosta, le va a quedar a Giraudo. Y en el fondo estaba Kozulic. A ver qué pasa con Chuchi Corbalán. Manos afuera. Bien por Corbalán, otra vez. Utilizando el bloqueo en esa acción de contraataque. Corbalán está elevando mucho su nivel de juego en comparación de lo que fue su juego en la fase regular. Aprovechó este momento y empezó a subir mucho su nivel. Es muy buena la acción de segunda línea de recién separada casi de la red para el mano hacia afuera. Hizo 16 puntos en el partido pasado mientras Boca tiene el segundo error de saque. 16 puntos para la máxima anotadora. 16 puntos en la estadística de los equipos, 17 para nosotros, pero fue la máxima anotadora de Boca en aquel juego. Sacará Giraudo. Allí va Camila. Pelota para Cosar. La siguen buscando a Cosar en la recepción. Pelota fuera ahora. Pelota que se va directamente. Chomal, dice la Chuchu. A las manos del Negro Silva. Sí.
derechito. El punto desde Boca, perdón, el punto de Gimnasia, 8-5, sí. Está pegado a la línea de la cancha, dando indicaciones permanentemente. Como siempre, el Negro Silva. Con su ímpetu, se le cae la pelota en la recepción a Beltramino. Otra vez le queda la Chichu Cosar, pelota que está en juego para Gimnasia. Con Tania Costa le mete el globo. Y allí estaba Corbalán, Kozulic, otra vez para Cosar, manos. Y adentro, por eso estaba Camila Giraudo. Llega Vera, pelota del cielo, le queda la Luli. ¡Qué defensa mete Castro! Y se viene el contraataque de... Y otra vez se viene a Costa, pega en el bloqueo. La tiene Kozulic. A ver qué pasa, va con Holzmeister, no. Va con Cosar, pelota que cae y llega la Peti. Pelota del cielo, le queda a Berge, tiene doble, cae la pelota. Punto de Gimnasia, punto de Berge. Espectacular este punto cuando hay un tiempo que pide el técnico de Boca. La recuperación de Peloso, la reconstrucción de Gimnasia. Para iban las dos a buscar esa pelota, tanto Peloso como la armadora. Termina eligiendo la pelota por la punta y cae ahí en la línea delante en los tres metros. ¿Tiene tiempo? La variable de ataque. A ver qué dice. La variable de ataque entra. Él está prendido en la defensa. Estamos acercando más. Y después, las pelotas aflojadas las tenemos que sacar. Claro, están pegando suave con la bola separada. O sea, ese es el punto. Esas son dos bolas que no nos tienen que meter. Entonces, corregimos, escuchá. El saque le estamos pegando acá abajo. Peguémosle adelante para que baje. Corregimos la recepción y sacarlas aflojadas. Vamos, vale. Bueno, bien puntual, ¿no? Primero la recepción, corregir la recepción para poder salir de contra, para poder salir y rotar rápido, pero también en la corrección del saque, adelantar un poco el saque para que las jugadoras atacantes de Gimnasia tengan la obligación de tomar la recepción y así queden más incómodas con una pelota más, de más trayectoria para poder leer mejor el bloqueo. El partido está 9-5. Recordá que con el hashtag Volley en Deporte B te podés ganar la pelotita, la Pinti. Ya vamos a ir con algunos mensajes. Viviendo esta segunda final de la Liga Argentina Banco Nación 2022 con el saque de Cami Giraudo. Esta es Kozulic filtrando. No pudo allí el bloqueo de Gimnasia. El punto es de Boca, que descuenta. El partido está 9-6. También, ¿no? Muy buena la acción de recién. Se anima a filtrarla con el doble bloqueo bien plantado. Igual empuja la pelota. Y es la hija pródiga que regresó. Y saca Kozulic. No estoy de acuerdo, ¿eh? Discúlpeme. No, obvio que no hay que... No, pero tiene pasado de Gimnasia, no, fue bueno, finalista. Por eso, justamente. Por eso, no me parece, claro. No me parece silbarla, siendo que... Claro. Terminó de jugar el Metropolitano. Y sacará otra vez Kozulic. Llegó a luz. Pelota que cruza frente a la recepción de Giraudo. Esta es Vera, le queda a Luli, pega en Holzmeister. Y la rejuega otra vez el equipo de Gimnasia, que va otra vez con Vergela. Pincha la pelota y llega la Chuchu Cosar. La tiene que subir Kozulic. Y esta es Corbalán, pega en las manos y afuera. Punto de la Chuchi, que sigue pegándole alta la pelota. Manos bien arriba, pelota que no vuelve. Segundo punto, los dos de contraataque para Corbalán, en este caso con el mano hacia afuera, bien arriba contra el bloqueo. Sacará Kozulic. Lleva la platense. Buen saque de Kozulic. No puede Cami Giraudo. Y otra vez Kozulic. Dándole el punto a Boca, que ya empató en 9. Estamos en este primer set. Partidazo desde el comienzo. 6-9 era el tanteador. Ahora lo termina igualando Boca. En esta interesante, ¿no?, reconstrucción después del tiempo técnico que pidió Ayona. Se recuperó el equipo Ceneice. Otra vez, Luz Kozulic. Allí estaba la Peti Peloso. Va Tati Vera, bombazo de Tania Costa. En defensa de Boca, otra vez Vera. Pelota que pasa, le queda Berge. Y otra vez, el bloqueo es de Holzmeister. Otra vez va con la Luli, le mete el toque agresivo. Y defiende Boca y se viene la Chuchi Corbalán. Va con el toque, no hay nadie en la olla. No hay nadie en la olla. Tuvo tres Gimnasia. No lo pudo capitalizar en la primera Boca. Le hizo el punto. Punto de Boca que lo da vuelta a 19. Era buena la intención porque primero se animaron al pelotazo, después se animan al afloje. Del otro lado hacen lo mismo. Había entrado muy duro en el ataque Corbalán y se animó ahí con el toquecito a la olla. No hay nada de recuperación, pica y el punto es para Boca. Y sigue sacando Kozulic. Otro saque venenoso. Allí estaba la Peti. Primer tiempo de la tía Brenda.
que encuentra las manos de Holzmeister. Le queda la Chucho Cosar y llega la tía. Mirá, lo festejó. Le queda a Vergela. Sube con el pie Castro. Le va a quedar a la Chucho. Tiene doble bombazo que desconecta la Peti Peloso. Esta es Luli Vergela. Le mete el globo. La arma allí Castro. Le va a quedar a Corbalán. Pega en el bloqueo. La rejuega otra vez Boca. Se viene Castro. Y esta es la Chucho Cosar. Gran defensa de Peloso. Y esto sigue. Porque la tiene Kozulich. Porque la tiene Corbalán. Y otro más de Boca. ¡Tremendo punto! Me voy a quedar afónico ya, no, por favor. El partido está 11 a 9, por favor. ¡Qué bueno lo de Boca! ¡Qué bueno lo de Gimnasia! ¡Córtalo el saque! Ya damos puesto por ahí, la dejamos en el medio. Estamos en partido. Una buena seguidilla de luz del saque ahí. Cerremos 6-1, dejemos la pelota en el medio, rotamos. En la primera. Hay que quedar atrás. ¡Vamos! ¡Ey! ¡6-9 con la ventaja que tenía Gimnasia! Ahora 11-9 arriba Boca. Le dio vuelta al tanteador. La acción y el pedido del negro Silva para este tiempo técnico es que la pelota quede en el medio, que no se vuelvan locas con querer apuntar demasiado a la recepción. No tanto perfilarla, sino dejarla jugable, porque con la pelota separada, igual Tati Vera ha conseguido acercar el armado para ajustar sobre todo en ataque. De tiempo a tiempo, del tiempo del Tuco Ayona, que frenó la embestida de Gimnasia, ese 6-9 del que hablabas, al 11-9, un parcial de 5-0 a favor de Boca Juniors, con el saque de Luz Kozulich. Que sigue allí, desde la zona de saque. Ahora sí funciona el primer tiempo entre Vera y Graf, dos de las últimas campeonas aquí en aquella final frente a Vélez Sarsfield. Vivimos aquí en el Víctor Metol y a través de la pantalla de Deporte B. Saca la tía Brenda. Y su sobrina Solonofri, la libero de Banco Provincia, también prendía la pantalla de Deporte B. Se viene el primer tiempo de Holzmeister. Ella llevaba a Sandes frenando ese ataque bombazo otra vez de Corbalán. ¡Qué diagonal metió! ¡Con toda la furia! Con toda la furia y con todo el brazo, porque directamente perfila el hombro, lo pone delante para el ataque. Estaba bien parado el bloqueo marcándole la paralela, pero directamente fue esa diagonal corta imposible. De los 8 puntos de contraataque que tiene Boca, 5 fueron de la Chuchi Corbalán, de la tucumana. Impresionante. Saludo a Sergio, mi querido amigo de Timbró, de la banda de percusión, de Meleva, a todo el grupo de Meleva, a todo el grupo de Timbró, de Staccato, toda la gente de la Percu. Y se viene Vera, esta es Sandes. Bombazo de Sandes. No pudo allí en la defensa Marco Castro. El punto es de Gimnasia. Partido sigue parejo. Con Boca al frente 12-11. El anterior pasó con Graf, ahora pasa con Juli Sandes buscando por el centro Tatiana Vera. Sí, de vuelta, ¿no? Eligiendo esta opción con la pelota un poco pasadita, un poco cargadita hacia posición 2, pero igual se anima a buscar a la central. Y otra central más. Anótele a Holzmeister. La central Zeneise, que también se suma y que irá el saque ahora. 13-11, estamos aquí en la pantalla de Deporte B. Con Romina Sacher en los comentarios, el señor Martín de Ross en los números. Marina Butrón en el campo de juego y quien les habla, Hernán Falavela, en esta segunda final. Si gana Boca será campeón. Gimnasia quiere forzar el tercer partido, que será el día viernes. Y se viene el toque de Acosta. La zurdita, mirámela. Se mandó gancho de zurda, ¿eh? Sorprendiendo, ¿no? Porque estaban esperando el toquecito, pero no se imaginaban que iba a llegar a cruzar la pelota. De 4 a 4 termina cayendo esa pelota. No tiene mucha parábola, era difícil de recuperar. Y el punto para Gimnasia. Sacará Berge. Lleva la Luli. Lleva la San Juanina a la zona 5. Bel termina la recepción. El primer tiempo de Zavala que no funciona. Bien por el bloqueo de Gimnasia. Bien por el bloqueo de Gimnasia otra vez. Se viene Corbalán a ver si puede reventar el bloqueo. No lo logra. Y viene Giraudo y funciona ahora el bloqueo. ¿Sabes qué fue Corbalán? Otra vez. Sí. Punto de la Tucu. Y ahí miradita, ¿eh? Se picantea a la final. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Metió los labios para adentro, ¿no? Sí, sí. Pero está endemoniada. Corbalán realmente arrancó muy bien el partido. Y ahora calculo que sí la van a silbar. Primer punto para Chuchi Corbalán fuera del contraataque. El primero de bloqueo.
Está prendido el Lolo Wolfin, mirando ahí, mirando volei como siempre. Pelota afuera ahora de la Chuchi Corbalán. Tercer error de saque de Boca. Gimnasia no ha cometido errores en el saque. Pero es cierto que Boca, presionando con el saque, complicó mucho. Con aquel de Kozulic, ese turno fue el que más. Exacto. Al saque Sandes. Allí va la central. Buen cruzado, otra vez buscándola a Beltramino. Kozulic para Beltramino. Otro bloqueo más de Gimnasia. Y hay toque de red de Tania Costa. Tania Costa, sí, Leo. Marca con la remera. Y el punto es para el equipo de Boca, que suma uno más en esta noche. Aquí en la pantalla de Deporte B. Noche de martes. Estoy medio mareado. Raro, ¿no? Raro, raro. Martes. Es como un... Ahora viene la Semana Santa. Para mí es un jueves, pero bueno. Vale, vale. Cada uno. Allí mira Costa. Punto de Tania Costa. Buen remate de Tania. Fuerte mano hacia afuera. ¿Tiene algunos mensajes? Vamos con el hashtag Volei en Deporte B. Participa por la Pinti. Rocío dice, tremenda final con tremendo show. Aguanten las pibas, quiero la pelota y aguante el Córdoba. Suena tremendo ese mensaje. Un beso para Vicky que dice, qué caño tiene la Tucu. Está hablando de la Chuchi Corbalán. Excelente final, quiero la pelota, dice Eve. También está Julián da Costa. Vamos, Loba, dice Gise. Dice, el nivel de ambos equipos es una locura. Estas finales son las más hermosas que hay. Que viva el Volei. Un beso grande para Dani que dice, quiero la pelota, no, la camiseta, no, la pelota. Ay, qué difícil, haciendo el aguante desde Córdoba. Un beso grande para ella. También está prendida Haas, también está prendida Nemi, que dice, haciendo el aguante de Boquita desde Esquel. Quiero la Pinti para mi equipo mixto, ataque 77. Me gusta. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísima gente prendida. En un ratito seguimos. 15 iguales ahora, después de ese gran contraataque de Cami Giraudo. Finita pasó la pelota en los dedos de Zavala. Bien por Senor Cajió. Y otra vez levantaba la bandera. Pelota afuera. Bien por Giraudo de todas maneras. Llamaba si la pelota había entrado, ¿no? En zona 1. Sí. Allí estaba la línea levantando la bandera, así que no, no hay demasiado que discutir. El punto es de Boca otra vez al frente. 16 a 15. Sacará Zavala. Pelota larga, esa es Giraudo, Vera, le queda Tania, tiene doble mano hacia adentro del Beto Varela. Otro más para Tania Costa, que ya se empieza a cargar el equipo al hombro. Se persignó Tati Vera recién con el punto para celebrar, porque no le había quedado muy cómoda la pelota a la opuesta, pero aún así consigue el punto. Fue el quinto para Tania Costa, la máxima anotadora de Gimnasia. Saca Camila Giraudo. Cosar, primer tiempo con Holzmeister y pega en las manos de Vergés. Se viene el contraataque del equipo de Gimnasia. Otro error en momentos clave por parte de Gimnasia. El partido sigue 17 a 16, ahora en ventaja Boca. Cuando logran rotar, cuando tienen la remontada, ahí es donde Gimnasia tiene que sostener y es lo que no puede hacer. Es un punto sí, un punto no. Le falta esa regularidad tan necesaria que tuvo en la fase regular, que tuvo en los playoffs y tuvo frente a San Lorenzo sobre todo. Y otra vez Kozulic le pega en la cara a la Peti y allí va Corbalán. Otro más de la Chuchi, otro más de la máxima, otro más para Boca. Partido 18 a 16 y sigue complicando Kozulic. Y la máxima con 7 puntos y además 6 de ellos de contraataque. Descomunal lo de la Tucu Corbalán. Los anteriores fueron los dos primeros errores en cancha para Gimnasia. Cambio en Gimnasia, ingresa María de la Paz Tolosa, la punta de Olavarría en lugar de Camila Giraudo. Sacará Kozulic. Lleva luz. Otro cruzado más. Se le escapa a Tolosa. Y le va a quedar a Vergé. Que le mete globito. Por eso hay defensa de Boca. Por eso viene otra vez. Corbalán. Buena defensa de Paz Tolosa. Y la pasa del otro lado Tania Costa. Nuevo contraataque de Boca con la Chuchi. Explosiva la Chuchi. Tremendo bombazo de la Chuchi. Y el punto es de Boca. Lo frena el negro Silva porque el partido se puso 19-16. Lo frena porque se le escapa, ¿no? En zona de cierre, en zona de definición de este primer set. Tiene que cortar ahora. A ver qué dice. Un pasito adelante, chica. Cerrando el centro de la cancha. Está sacando largo a uno, vamos. A meterle gamba. Thank you.
que una pelota, porque en cuanto engancha nuevamente el equipo se prende, empiezan a reconstruir su juego, empiezan a tener la gestión. Recién veíamos una buena recuperación, más allá de el cambio de la decisión de Pastolosa para que entre a recibir. Gimnasia tiene que volver a confiar en su juego, tiene jugadoras experimentadas y con mucha trayectoria para poder llevar adelante este partido. 19-16, gracias a todos y a todas los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, a través del hashtag Voli en Deporte B. Se pueden ganar la pinti y la pelotita cuando se viene otro bloqueo más. Y otra vez Corbalán, sin dudas, la figura que tiene este primer set. El partido 20-16. 9 puntos en este primer set, 7 de contraataque y 2 de bloqueo. Así se juegan las finales, ¿no? Se le nota la vena y las ganas de llevarse este partido por el lado de Boca. Gran trabajo de la opuesta Zeneise, que está haciendo una gran final. Y otra vez volando la pelota a Kozulic. En ese saque se lo que ha complicado, sí, Kozulic. Se explica un poco el error de saque en general de Boca. 4 puntos, recordamos que Gimnasia no ha entregado punto por error, pero todos los saques son largos, todos los saques buscan fondo. Un par de los saques que recibió Gimnasia ya se iban, pero sin embargo obligan a la recepción. Martina Bascarán rueda la cancha a sacar el lugar de Brenda Graff en Gimnasia. Partido 20-17. Sí, Romy. Le mandamos un beso a Seba Garrock, que está prendido. Dice, ¿me mandás saluditos para las garritas de Aguas de Oro y para las chicas de vóley de Salsi? Un beso grande para él. Querido Sebastián, que se ha prendido la transmisión. Abrazo grande, Seba. Aquí se viene la Chuchu Cosar, pelota afuera. Hubo toque, sí, hubo toque. El punto, entonces, es para el equipo de Boca. Finita, finita, ¿eh? A ver. A ver. ¿Sabes qué? Me parece que sí. Termina tocando. Es muy finita, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A la Luli. Si toca, toca Sandes. Si toca, toca por el centro. Sí, sí, a la Luli, sí, imposible. Sí, sí. Si toca, tendría toca que tocar por el centro. Sandes, pero no dice que no. Sandes dice que no, pero bueno, habitualmente uno dice que no, más allá de, sí, que, bueno, de la sensación, ¿no? 11 puntos de contraataque tiene Boca. 21-17 y saca la Chuchu Cosar. Allí va Berge. A ver si descarga la Luli. Y encuentra el bloqueo de Holzmeister. Otro más para Boca. Punto número 22. 17 tiene Gimnasia. Esto es lo que no tiene que hacer Gimnasia. Tiene que volver a su juego, a concentrarse, a pensar en la rotación, en las acciones positivas, en no tomar tanto riesgo, porque la cantidad de errores que ha entregado son los que terminan complicándolo sobre el cierre. El toque es de Vera, Kozulic, y le va a quedar a Beltramino. Pelota del otro lado. Y okay, hay toque de red de Tati Vera. Dice el señor Emanuel Herrera. ¿Qué defensa había metido Gimnasia otra vez? ¿Sabes qué? Se está apurando Gimnasia. Lo quiere definir, lo quiere descontar ya. Y le pega Franco el bloqueo. Sí, ahí toca la red en realidad con la espalda Tati Vera, cuando la pelota ya había pasado al campo de Boca. Y va a Cosar, otra vez largo. Esta es Berge, pelota de Vera. Otra vez para Berge, buscando la diagonal. Allí estaba Castro, esta es Kozulic. Le va a quedar a Beltramino, pega las manos. Recuperación de Boca, otra vez Kozulic. Otra vez con la killer. Y hay defensa de Tania Costa. Tati Vera, Berge, manos afuera. Allí va la Luli. Con ese grito sanjuanino. Buena reacción de Gimnasia ahora, partido 23-18. Reacción y paciencia, porque se animó igual a marcarle la paralela para que defienda toda la diagonal esa pelota. Tania Costa, de la reconstrucción fue de manos hacia afuera, la pelota segura y consigue el punto Lili Oye. Advertencia para la libero Peloso, que le gritó al segundo árbitro. Primer error de saque para Gimnasia, en este caso de la armadora, Diana Vera. Y el partido que ya está 24-18, tenemos set ball para el equipo de Boca. Era con Holzmeister. Allí en el saque. Y viene Juli. Flotado cruzado, se le cae a Tolosa, la tiene que pasar Peloso. Y la chance es de Boca. A ver qué pasa con Kozulic, a ver qué pasa con Beltramino. Punto de Boca. Y final del primer set. Por 25-18, el equipo de Boca pone primera en esta segunda final que viste en la pantalla de Deporte B. No te vayas, hay mucho más vóley. Ya volvemos.
Bueno, ahí está. Los números de este primer parcial, claramente el contraataque, ¿no? Fíjate la diferencia que le sacó y lo que decíamos, de la mano de la Chuchi Corbalán, descomunal, 12 a 5 en contraataque. Y en saque, aquí hay una estadística que no dice mucho y que no podemos ver, porque en saque es 1 a 0 para Boca, pero el daño lo hizo con el saque, saque largo, el saque que perjudicó la recepción y que empezó a provocar un alto nivel de error. Allí la explicación. 9 puntos para la Chuchi Corbalán, 5 para Tania Acosta, las dos máximas anotadoras del partido. Es verdad lo que marcás, porque a pesar de que no consiguieron puntos directos de saque, es por eso que Gimnasia no pudo atacar y no pudo contraatacar, porque realmente el saque de Boca fue muy complicado, lo desequilibró por completo, utilizó las salidas de recepción como método de intentar bloquear de alguna manera la posibilidad que tenían las jugadoras de Gimnasia de animarse al ataque. Por eso la diferencia y sobre todo la ventaja en el contraataque, ¿no? Esta pelota que terminaba pasando fácil, la gestión de Boca con tranquilidad, el contraataque y el punto, muy efectiva. La Chuchi Corbalán, la hemos visto en la fase regular, realmente está en un gran nivel y está dejando todo en esta final. Misma formación para los dos equipos. Sacará la Chuchu Cosar. Se va a reanudar el juego aquí, el segundo set. Está acompañando aquí el responsable del deporte de Boca, de todo el deporte, del polideportivo de Boca. Esperemos que siga significando apoyo también para el vóley masculino, ¿no? Que tendría que volver a la liga de voleibol argentina. Un equipo que ha sido finalista, ¿te acordás, Hernán? Y que ha ganado títulos importantes. Bueno, pero un buen apoyo para este equipo de Boca que viene aquí a jugar a Gimnasia por su séptimo título de liga. Pero ha dado un paso importante el voleibol masculino, disputando justamente la liga masculina de voleibol. En la pantalla de Deporte B. Lo que significaba el ascenso a la liga nacional masculina de voleibol, que era la liga federal. La liga federal. Allí estaba el señor Barreiro, que aquí está justamente como asistente del señor Ayón. Se vendrá la Chuchi Corbalán. Otro más. Yes. Con ese mano hacia afuera. El punto es para el conjunto Ceneice. Partido 1-1. Estamos aquí en la pantalla de Deporte B. Segunda final. Si gana Boca será campeón. Gimnasia con el deber de descontar. Y justo está escuchando Marcelo Gigante. Marcelo Gigante. Le mandamos un beso grande. Un abrazo gigante. Justamente que lo vimos el viernes. El viernes, exactamente. El domingo. Chicos. El domingo. Para mí hoy es jueves. Discúlpeme. Saca Holzmeister. Pelota para Tati Vera. Esta es Tania Costa. Y llega Holzmeister. A ver qué pasa con Kozulic. Se la dan a Corbalán. Cuando no, pegan el bloqueo. Y ahí defensa del equipo de Gimnasia que va con Cabe Giraudo. Punto de Gimnasia. Y por allí va la reconstrucción. Tiene que hacer puntos de contraataque. Y no tirarla afuera como en el set anterior. Pero desde la reconstrucción también está la inteligencia de Tati Vera, porque no le quedaba cómoda, la tenía muy encima las centrales, le tira esa pelota rápida que claramente era para Benitas tocarla o animarse al toquecito como lo hizo, descoloca la defensa de Boca. Es por ahí también el recurso de Gimnasia. Y allí va Costa. ¡Adentro! Punto de Tania. Otro más para Gimnasia. Se levanta el poli. Se suma el octavo jugador. Y el partido está 3-1. Y ahora sí, ¿no? Este saque también levantó al público, tan necesario para que Gimnasia siga apretando. Y la buscan a Beltramino, va con la Diago. Y allí llega Brenda Graf. A ver qué pasa con Tati. Le queda otra vez a Tania, diagonal. Afuera. Estas son las pelotas que te decía, Romy. No quedó bueno el armado. Se apura en la carrera de ataque. Le queda muy arriba la pelota a Tania Costa. Le quiere dar de brazo y la termina mandando afuera. En el partido pasado había sido Boca, que tenía chance de contraataque y no podía cerrar hasta que encaminó en ese final de primer set con la Chuchu Cosar. Ahora le está pasando a Gimnasia, que vuelve a cometer error. Y va Corbalán, buen saque de Corbalán. Le va a quedar a Cami Giraudo, va con el toque. Llega la secante Corbalán justamente. Y otra chance de Gimnasia que va con Tania Costa. Le pega a Beltramino, se molestan allí. Llega Berge. A ver qué pasa con esa pelota. No. No llega, no hay gestión. El enojo del negro Silva. Y mirá, Boca ahora lo empata. Tres iguales estamos aquí en la pantalla de Deporte B. Romy, un par de números, porque yo te digo que cometieron un error parecido.
7 de un lado, 5 del otro. El problema es que de los 5 de Boca, 4 fueron por el saque, presionando. De los de Gimnasia, fueron contraatacando en cancha, 6 de ellos. Entonces, el problema para el equipo de Marcelo Silva. Se viene Vera, quería sorprender Kozulic. Le va a quedar a Tania Costa y la recuperación es del equipo de Boca, que va con Beltramero. ¡Bombazo de diagonal! Otro más para Boca. Y el punto es del equipo Ceneice. 4-3 estamos. Se lo dio vuelta. Y justamente después de esas chances de contraataque, Romy. 2 latas de espinaca hoy mínimo de desayuno. Increíble. La fuerza y la potencia con la que le está pegando es descomunal. La deja en la red ahora la Chuchi Corbarán. Hashtag Volley en Deporte B. Tenemos pelota para sortear en el final de la transmisión. Gracias a todos y a todas. Realmente son un montón los mensajes. Insistimos. Desde nuestras redes sociales, abrazo a Majo Méndez y a la Escuela de Voley de la Sociedad Española, allí en Jujuy, todos prendidos, a José Verón, Maca Moyano. Desde Uruguay está mirando Javier Tostado, árbitro internacional también. Se viene Beltramino, fuera ahora la pelota, directamente afuera. El punto nuevamente es para el equipo de Gimnasia, que pasa al frente 5-4. Es lindo también el duelo acá cerca de los árbitros, ¿no? Las miraditas cruzadas entre los entrenadores. Digno de una finalísima. Así se vive, con las pulsaciones a mil. Se le cae la pelota a Cosar, va a Kozulic de manos bajas. El toque de Beltramino, Vera la tiene que pasar del otro lado. No hay gestión en Gimnasia. Tiene que bajar una revolución, un poquitito nomás. Es sumarse más a colaborar a la reconstrucción, todas a defender, todas a recibir y después pensar quién puede atacar. Para eso Tati Vera puede elegir quién es la que mejor está, jugar una pelota más cómoda, más alta para que resuelva la jugadora de punta. Pero primero empezar a tocar más las pelotas en defensa y confiar en su gestión. Y se viene Vera, quiso sorprender y sorprende nomás con la fortuna ahora. Allí se arrojaba Kozulic, le pegó en las manos a Zavala. Por eso el punto es de Gimnasia, partido 6-5. Empiezan a llegar más mensajes con el hashtag Vole en Deporte B. Silvia dice, mirándolos desde Mendoza, queremos la pelota para una escuelita rural. Un beso grande para Sol, para Lucas, que dice, vamos Gimnasia. Matías dice, buenas noches desde Funes, siguiéndolo siempre, saludos. Un beso para Rocío, dice, desde la playa más linda de Necochea. Bueno, acá tiene una representante, está la señora Natalia Espinosa presente. Lorena Corec dice, quiero ganar la pelota. Un beso para Yami. Olier dice, quiero la camiseta, aguanten las lobas. ¿Cómo está la Chuchi, por favor? Dice Carlos Marín. Gracias a todos y a todas los que se conectan. Y saca Zavala, está Tati Vera, limpia la pelota para Vergel, quedó baja, por eso la tiene que pasar. Y se viene Kozulic, pelota para la Chuchi Cosar, pega en el bloqueo. El contraataque nuevamente es de Gimnasia, que va con Tania Costa. ¡Adentro! Pelota adentro. Y el punto es para el equipo de Gimnasia. Ahí el banco de Boca tranquilizando a las jugadoras. Dijeron, es muy buena la pelota. Sobre la línea. Sacará Tatiana Vera. Lleva la Capi. En la imagen, las puntas receptoras. La Chuchi Cosar y Agostina Beltramino. Allí va justamente Beltramino. Kozulic rápida para la Chuchu. Va con el toque. Llega la Peti. Pelota al cielo de Vera. Y otra vez la Luli. Es un demonio. La Peti Peloso. Bien por la Rosarina. La velocidad de Tati Vera. La vio, se cruzó toda la cancha para ir a recuperar esa pelota que caía, que picaba. Nadie iba a llegar salvo ella. Estaba sin perder de vista la pelota, la acción de juego le leyó la mente a la jugadora de Boca. Y llegó el contraataque finalmente del equipo de Gimnasia. Así fue Kozulic. Encuentra el bloqueo de Vergel, la tiene que pasar la Chuchu. Y llega Vera, otra vez la Peti. A ver qué pasa con Tania Costa. Mano hacia adentro, la recupera Boca. Se viene Castro, esta es Corbalán, que hacía mucho que no la nombraba. Llega con lo que puede Cami Giraudo. Se desesperó en ir a buscar esa pelota. El punto es para Boca, partido 8-7. Pero está mostrando un poco más de gestión. Gimnasia es lo que necesita, empezar a tocar más la pelota en defensa. Muy buena de vuelta la remontada y la arenga que propone Peloso, porque a partir de la gestión y la trayectoria de su defensa es la que termina levantando al equipo. Ahora la batalla del contraataque la gana Gimnasia 3-2. Este fue el punto 11 de Corbalán. Saca Kozulic, esta es Vergeta, Tibera, primer tiempo con Sandes, la recupera, le queda Holmeister y la clava en el fondo. Bien por la central, recuperando el balón.
Y otro punto más para Boca. Partido igualado en 8. Qué poco le duró a Gimnasia, ¿eh? Porque encima, cuando tiene que resolver en la red, juega demasiado franco. En intentar pasar la pelota, le leen demasiado las intenciones. Y por eso es que el bloqueo de Boca estaba bien atento. Vera. Pelota para Tania. Mano hacia afuera. Punto de Gimnasia. Incómoda. Tati Vera no le llega a la recepción. Y el partido está 9 a 8, Romy. Es verdad, la pelota quedaba lejos, separada, pero igual se animó a tirarle la pelota a la opuesta de Gimnasia, que resuelve bien con una pelota igual de lejos, buscando la mano de fuera del bloqueo. Saca a ver qué. Allí se viene Beltramino, primer tiempo con Holzmeister. ¡Qué bien la encontró Sandes! Y no va a pasar la pelota. El punto es de Gimnasia, que respira con una muy buena acción de Sandes, cortándolo ese primer tiempo a Holzmeister. Y se escucha el aliento de las Lobas. Empieza a llegar. Y se le escapa también la pelota en la recepción. Le va a quedar a la Chuchi. Y allí llega Vera. Esta es Berge. Cami Giraudo va con el toque. Toque de red. Toque de red. Sí, señor. Toque de red de Cami Giraudo. Sí, del atacante. Y el punto es para el conjunto Ceneice. Quedaba muy arriba. Fíjate cómo casi cuando termina de tocar la pelota, cuando baja el brazo, es cuando termina impactando, tocando la red de infracción. Insisto, con los errores en cancha, con los errores en juego, 7 a 2. 7 de Gimnasia, 2 de Boca. Cosar. Peloso. Tati Vera. Hacia atrás. Bloqueo de Beltramino. Impone sus manos bien arriba. Y el bloqueo es de Boca, que iguala en 10. ¡Qué final tenemos, eh! ¡Tremendo partido! Se acerca Marcelo Silva a marcarle a Tati Vera el armado, pidiéndole una pelota más alta para que tenga más posibilidades de elegir la diagonal, más que pegarle derecho a las manos del bloqueo. ¡Gran saque! ¿Y hay invasión? No. El punto, entonces, es de la Chuchi Corbalán. Otro punto más para el equipo de Boca. Apretando con el saque, ahora la Chuchu Cosar, y el partido se da vuelta, 11 a 10. Qué poco le dura Gimnasia, ¿eh? Entre los errores que marcaba justamente Martín. Y ha sido una constante también en los dos primeros sets del partido anterior, porque ganaba, es cierto que ganaba 24 a 20 en el partido anterior, el primer set, pero también ganaba 20 a 15 en el segundo, y no lo pudo sostener Gimnasia. Sacará Cosar, lleva la Chuchu. Giraudo se le pasa la pelota. Otra vez Beltramino. Y se viene un cambio. No está encontrando la recepción el equipo de Gimnasia. Por eso mete mano el señor Marcelo Silva. Sale Giraudo, intenta en su lugar Martina Bascarán con el número 2 para la punta receptora. Cuarto punto de Beltramino en el set. Había sumado 3 en el anterior. Empieza a convertirse también junto con la Chuchi Corbalán en pilares de este equipo. Y siguen sacando Cosar. Tati Vera limpiando la pelota para Tania. Le mete el puño y allí va Sande. Gran recuperación de Castro. Y hay punto para Gimnasia. Porque armó la libero, claro. Exactamente. La acción de recuperación está bien, pero lo que está mal es la infracción, porque arma de manos altas dentro de los 3 metros. Ahí es donde se comete la infracción. Ahí la vamos a ver cuando recupera. Ahí. El golpe de manos alta. Esa defensa no termina siendo... No puede ser atacada. Claro. La puede pasar, pero no puede ser atacada. No tenía que atacar la Chuchi. Como la intención fue de ataque, el punto es para Gimnasia. Vera. Esta es Bascarán. Pelota que cae. Se viene a Cosar con su leche. Otra es para Beltramino. Mano afuera de Beltramino. Y el punto para el equipo de Boca. El partido está 13 a 11 aquí en la pantalla de Deporte B. Hashtag Volley en Deporte B. Tenemos pelota para sortear en el final de la transmisión. En la desesperación de querer recuperar esa pelota, Gimnasia se apura demasiado y no está teniendo ese segundo de paciencia previo para entender y leer la intención de ataque del otro lado. Recién en la acción de Tania Costa es esto, ¿no? Es llegar demasiado tarde a la jugada. Saca Holzmeister afuera. Bien por Bascarán Re. Te completo el dato de la pelota anterior, ese armado de la libero. Cualquier impacto por encima del fleje de la red ya es infracción. En este caso además fue un ataque. Además fue un intento de ataque. Pero ni siquiera el toque es por arriba del bloqueo. Por arriba del fleje de la red. Saca
saca Costa. Esa es la Chuchu Cosar. Se viene otra vez la Tucu. Y allí encontrar el bloqueo de Gimnasia, que ahora sí se arma. El punto es para el equipo de Gimnasia. ¿Quién fue, Vera o Vera, fue la tía? A ver. Vera, mano derecha. Cerrándole allí el cajón. También como lo gritó, parecía que había sido ella. Pero es verdad que con un tiempito más, con un segundo más, cierra bien hacia adentro. Y es verdad que necesita también de estas acciones el equipo de Gimnasia. Mirá, cómo está defensa de Berge. Y se viene Tania, pega en Zavala. Se molestan entre Castro y Beltramino. Y ahora sí, Gimnasia pasa al frente nuevamente, 14 a 13. Apareció el puntero, ¿eh? Ahora sí, mostrando las garras. Mucho más enérgicas también en la reconstrucción. Saca Costa, pelota afuera. Arriesgando esas pelotas son las que justamente tiene que tomarse un tiempo más. 14 iguales aquí en el Víctor Netol. Realmente una fiesta del vóley femenino, como siempre. Como en cada partido, como en cada final, nos regala la gente de Gimnasia. Si viene Vera, esta es Bascaran Re, buena diagonal, allí está Castro. Esta es Kozulic, le va a quedar a Corbalán. Punto de Corbalán. Reaparece la Chuchi y el partido está 15 a 14. Y ahora sí, ¿no? Terminan eligiendo una pelota por el lado más corto y a la vez por el lugar donde el bloqueo es el más bajo. Por eso es que la opción y la decisión es de atacar directamente el cajón. Estaba demasiado corrido hacia la diagonal la defensa. Termina picando y es punto para Boca. Saca Corbalán afuera. Y el punto es para el conjunto de Gimnasia, que sigue igualado ahora en 15 en este segundo set. El primero lo ganó el equipo Xeneize por 25 a 18. Veremos qué sucede con este segundo, que va con el saque de Martu Bascaran Re. Kozulic, le va a quedar a Beltramino. Punto de Beltramino. Había toque de red, creo, también de la tía Brenda. Y otro más para el equipo de Boca. Saca. Perdón, habías dicho que nombrabas poco a Corbalán, que hizo 4 puntos, pero 6 marcó Beltramino. Empieza a cambiar la elección de ataque y contraataque ahora la armadora Luz Kozulic. Que termina sacando de tiempo a la defensa con ese toquecito. Se viene Tania. Bloqueo de Boca. Bloqueo de Boca. ¿Habrá sido la Chuchu? Mirá cómo lo grita. Y sí, fue la Chuchu, sí, ahí le cerrando. Mirá cómo cierra. Pide tiempo el señor Marcelo Silva. El partido se pone 17 a 15 en favor del Xeneize. A ver qué dice el entrenador de Gimnasia. Porque es verdad que el set está recontraabierto, es verdad que le falta un poco más de sensibilidad a Gimnasia en este momento para entender por dónde está pasando, para leer mejor, más que jugar automáticamente yendo a cada una de las posiciones que marca el juego. Así que está bueno que el Negro Silva apele a la sensibilidad de las jugadoras para empezar a leer mejor y ver para dónde termina yendo este set, pero lo cierto es que tienen que conectarse un poco más con su juego. Sacará Beltramino. Allí va Agostina, Berge, Tati Vera, otra vez para Berge, pelota que cae y está la Chuchu Cosar, pelota hacia atrás con Corbalán, gran defensa de la Peti Peloso. Y se viene Tati Vera, a ver qué pasa con Tania, y en el fondo estaba Castro, le va a quedar a Beltramino, bombazo, y llega Vera, pelota al cielo, ¿y quién va? Va Berge, por eso la tiene que pasar, se molestan otra vez entre Corbalán y Martu Castro. El punto es de Gimnasia, venía bárbaro el punto, Venía bárbaro, pero también mirá esta recuperación de Gimnasia. Cómo traen esa pelota en defensa. El problema pasa del otro lado y por simplemente un pase entre posiciones termina descolocando a Boca y le da la chance a Gimnasia de avanzar.
al saque Brenda Graf. Lleva la tía, ahora sí, metiendo el saque frente a Beltramino. Kozulic va a quedar a la Chuchi. Gran defensa. Y llega Vera, la pone en juego. Llega Berge también, por eso la pelota le queda en el campo de Boca, que va con la Chuchi Cosar. Bien por Sández, gran recuperación de Castro. Y otra vez le va a quedar a Gimnasia, que va con el contraataque de Tania Costa, complicándola Kozulic. Esta es Castro, le va a quedar ahora a la Chuchi. Punto de Boca. Qué recuperación había metido Gimnasia. No lo pudo capitalizar en el contraataque. Y ahora el punto es del Ceney. De vuelta, una muy buena defensa. La pelota que pasa del otro lado sin poder darle potencia en el ataque. Se anima a la pelota casi entre 6-1, entre 6-5. Y ahí es donde termina picando el ataque de la Chuchi. Saca Zavala, se le cae la pelota ahora en la recepción de Luli Bergé. El punto es de Boca, que saca 3. 19 a 16 en la zona de cierre casi. Omar Grasso desde Rosario. Tulio Teixeira desde Brasil, uno de los responsables de la Confederación Sudamericana. Sorprendido con este marco fantástico aquí en el Víctor Netol. Que además vivió un sudamericano de club. ¿Te acordás? Aquí. Exactamente. Gimnasia fue local. Si viene Sandes, le queda Holzmeister. Busca el fondo. Y el punto es de Boca. Está desconocido Gimnasia. No hubo reacción en esa pelota. Llega demasiado tarde a intentar recuperarla en defensa. Ya casi estaba por picar la pelota. Ojos bien abiertos por el lado de Boca. Eso le está faltando a Gimnasia. Estar un poco más atenta, más metida en lo que está sucediendo. Dejás un minuto. Ella recupera la pelota. Es alta, 4, alta, la 1 y va. Nosotros no queremos hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y me preguntás, ¿qué? No sé. Porque juega más cómodo para poder atrás, nada más. Bueno, apuntando un poco más a la jugadora hacia su orgullo. No, es cierto, porque no hay nada puntual que corregir. Simplemente resetear, empezar nuevamente. Están ahí, están a una chance. Son 4 los puntos de diferencia en este segundo set. Así que claro que Gimnasia puede revertir esta situación y llevarse esta final para forzar un tercer partido. 20 a 16. Sacará Zavala. Ya está Tibera, la Capi. Ahí va la central, con ese saque, buscándola a Berge. Tati Vera, otra vez para Berge. Encuentra el bloqueo de Boca y está la Peti. Y allí va la sanjuanina, gran diagonal. Y por allí tiene que estar la reconstrucción. Fíjate, el negro Silva ahora más calmo y alentando. Porque realmente no queda otra. Tiene que resetear, anclar, como dice mi amigo De Rose, en alguna situación, en alguna jugada y sostener sobre todo. Allí va Sandes a pelearla frente a Kozulic. Le va a quedar otra vez a Berge. ¡Bueno, ya fuera! Punto de Gimnasia. Y otra vez la Luli. Y anclar también en la Luli, porque marcó 4 de los 7 puntos de contraataque de su equipo. Lleva 4 en este set. 6 en el partido, la sanjuanina. Y anclar también en Peloso, que es la que levanta y la que arenga permanentemente cada uno de los puntos, pidiéndole a la hinchada que acompañe. Pide tiempo el señor Eduardo Ayona. Partido 20 a 18 en favor de Boca. En Misiones, el germano argentino, el club germano argentino, el amigo Gaby Cáceres. Abrazo gigante, están todos allí prendidos, las chicas mirando el partido. Pasó lo mismo. Entonces, tomemos tiempo y metamos mano. Están pegando el saque de esta rotación. Está Tatiana, está sacando sobre vos, ¿no? Acá, listo. Arriba la bola, marco el primer tiempo. Diablo, ¿está claro? Escuchen, convencidito para ganar. Bueno, sacó la de hoyo. Sí, le metió secretito a Kozulic. Mirá vos. Convencimiento para ganar. Bueno, todo vale, ¿no? Claro que sí. Exactamente, allí estaba el gran Tuco Ayona. Partido 20-18. Se agarra Tati Vera. Saca Vera, Beltramino, Kozulic con la Chuchi, encuentra bloqueo, estaba Castro allí, otra vez en la recuperación. Esta es Cosar y ahora sí, doble golpe, sí. La infracción. Bien por el bloqueo de Gimnasia que sigue funcionando. Y muy bien por Castro también, que levantó una pelota imposible. Ahí veíamos la pelota que recupera casi en la línea de los 3 metros, parecía que picaba. La infracción de en el armado y el punto para Gimnasia. Lleva Beltramino, Kozulic, va
mano hacia adentro para la Chuchi, que llega volando. Exigida y todo. La Chuchi convierte el punto. Punto de Corbalán. Partido 21-19. Con la pelota arriba, con la pelota adelante. 15 puntos para Corbalán, la máxima anotadora del partido. Bien, secar la cancha del lado de Gimnasia. Hashtag Volley en Deporte B para que te pueda ganar la pelotita. Y además tenemos camiseta de Gimnasia, nos dice. Como si fuera poco. Un beso para Silvia. Dice, vamos Lobas, quiero la pelota para las Queens de Río Gallegos. Un beso grande para ella. Maldonado dice, hoy gana Boca. Saludos desde Nueva León, México. Ojalá mandaran la pelota para acá. Se va a estar complicado, pero con el hashtag Volley en Deporte B está participando. Daniel dice, mirando la final con mi hija Paula. Recientemente incorporada al volei de mini, así que un beso grande para todos. Saludos de Independiente de Gualeguaychú. México que tiene gran movimiento de volei femenino. Se viene Berge nuevamente. Bueno, hacia afuera. Punto de Gimnasia, que entró en partido, que pudo anclar y ahora necesita sostener. Se cierra el cambio, Marina. Sí, vuelve Camila Giraudo a la cancha de Gimnasia, se retira a Bascarán. Termina la prestación de Bascarán en recepción y ahora la quieren a Giraudo en la red. Partido 21-20. Y saca Berge. Allí estaba Beltramino. Le va a quedar a la Chuchu Cosar. Le mete el globo en el fondo. La experiencia de la Chuchu. Punto de Cosar, la jugadora nacida en Tortuga, Santa Fe. Un beso para todo Tortuga, que imagino debe estar revolucionado viendo el partido. Tiene que andar despacio en Tortuga, ¿eh? Porque es un lugar donde te hacen muchas multas. Un beso para Estela, para Jorge, para Romy, para toda la familia. Saca la Chuchu. Parece un chiste, pero no es así, ¿eh? Esta es Giraudo, Tativera, le queda Tania, pega las manos y le va a quedar otra vez al equipo de Boca, que va con Beltramino. Buena defensa de Vera y llega a Berge. Pelota al cielo, allí va Cami Giraudo. Buena recuperación de la Peti y llega Tania Costa otra vez con Cami Giraudo. Y la chance ahora es de Boca con Zulich, con Beltramino. Gran bloqueo ahora de Tania Costa. Si viene la Choche. Punto de Boca. Qué puntazo, ¿eh? Qué bien defendió Gimnasia. Pero Boca en la que pudo tener clara, lo definió con Corbalán. Partido 23-20. Se termina definiendo penitas, ¿no? Por detallecitos. Llega demasiado tarde el bloqueo. Llega demasiado volado el bloqueo de Sandes. Le faltaba ahí un pasito más explosivo para poder cerrar el bloqueo. Le queda filtrada la pelota y es ahí donde consigue el punto Boca. Pero es un Gimnasia un poco más reconocible. Ahora sí, está mostrando mucho más su juego. Este es el Gimnasia que conocemos y el que llegó hasta esta instancia. Vera hacia atrás con Tania Costa. Bombazo de Tania. Buena diagonal ahora. Y el punto para el equipo de Gimnasia. Descuenta. Partido 23-21. Quinto para Tania Costa en el set. Dos de ataque, dos de contra, uno de saque. 10 en el partido para la máxima anotadora de Gimnasia. Por otro lado está ahí, cerquita la Luli Berge, que tiene 7. Saca Sandes. Buen saque de Juli. La complica. Alice la complicó nomás. Punto de Juli Sandes. Y el partido que se pone 23-22 y explota el Víctor Metol. Tremenda la decisión del saque, complicando. Por eso también el tiempo técnico del entrenador de Boca. Muy buena la reacción de Gimnasia en este rush de puntos para estar a uno ahora, 22-23. Cómoda, está claro. Si vemos que nos cerró la mano de acá, le meto a la otra, está claro. Y lo mismo acá. Acá nos está llegando cómodo a bloquear. Pero acá o el man afuera. Viene el saque ahora. El saque viene duro. Este saque, escuchá. Se cae de golpe adelante. Que nos agarre, Martín. Que nos agarre bien parado y subimos la bola. Nada más que subirla. Vamos, dale. Ahora le dieron un poco más la tendencia. Ya pasaron algunas rotaciones. Ya se sabe hacia dónde van los saques. Es verdad, es un saque rasante que de golpe frena la trayectoria y termina casi cayendo en la mitad de la cancha. Acompañar, dejarla en la mitad de la cancha y que el resto de las jugadoras termine resolviendo. Se viene el final del segundo. En esta segunda final. Con el saque de Julieta Sandes. Allí va la de bronce. Bien por Castro ahora. Le queda la Chuchi. Lo quiere recuperar Graf. Y no puede. Todas las luces para la Tucumana.
y el punto para el equipo de Boca, que tiene set ball. Llega muy bien el bloqueo, pero no llega a filtrarle la mano lo suficiente, no llega a pasarle la mano lo suficiente, termina filtrando de bloqueo y el punto para Boca. Cambio en Boca ahora, Josefina Osval, la central categoría 2004 a la cancha con el número 11, es una de las panteritas surgida en Jeva, se va Vicky Zavala. Sacará Holzmeister, el set ball lo tiene Boca, quiere quedarse con el segundo. Y allá va Juli, saca Juli, esta es Berge, pelota para Tati Vera, le queda Tania y el bloqueo de Beltramino. Punto de Boca y final del segundo set por 25-22. El equipo de Boca suma un set más y está tan solo a un set de lograr su séptimo título en la historia de la Liga Argentina Femenina. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos. Aquí en el polideportivo Víctor Netol en la ciudad de las Diagonales y lo ganó el equipo de Boca. El primero por 25-18, el segundo por 25-22. Repasamos los números, señor Martín de Rosé. Emparejó el partido a Gimnasia de Grima de la Plata porque creció en el contraataque, empezó a aprovechar de la mano de Luli Berge, de la mano de Tania Costa en su momento, empezó a aprovechar algo más esas situaciones después de la defensa. 10-8. En contraataque, 6-4 en ataque, 3-2 en bloqueo. Sin embargo, fíjate cómo los rubros positivos, salvo el saque en este caso, más allá de que Boca siguió complicando, fue a favor de Gimnasia. Se equivocaron parejos, se equivocó un poco más Gimnasia de Grima de la Plata para este 25-22. 17 puntos para la Chuchi Corbalán, descomunal lo que está haciendo la opuesta de Boca Juniors, que tiene 12 puntos de contraataque, 12 de los 17, y además tiene 12 de los 22 de su equipo. Realmente fantástico. 10 para Tania Costa, 7 para Luli Berge, 10 para Agustina Beltramino, que además cerró con un bloqueo fantástico. Eso es lo que terminó sucediendo, que en el final Boca termina ajustando en rubros donde por ahí no había sumado tanto para darle la chance y llevarse este segundo parcial. Gimnasia trabajó mejor la pelota, sacó mejor, complicó muchísimo más a Boca en la salida de recepción, pero le entregó demasiados puntos por la vía del error. Sobre el final, bastante parejo, estaba para cualquiera, se lo termina llevando Boca, pero esto es largo, paciencia que esto es largo. Sacará Overa afuera. Gimnasia que tuvo 3 partidos en el torneo, en tiebreak. Uno fue frente a Atenas de Córdoba, el otro fue frente a Estudiantes, justamente. Los ganó ambos. Y en semifinales frente a San Lorenzo. ¿Podrá sumar uno más? Veremos en este tercer set. Obligado a ganar todo ahora Gimnasia. Se viene Beltramino y allí estaba la Peti Peloso. La reconstrucción es con Tania Costa. Pelota afuera. Pelota afuera de Tania. Fue buena la intención de Tania, arriesgando, pero se le fue por muy poquito. Está bien porque la pelota era un poco más adentro. Está bien porque el bloqueo estaba dándole la calle, pero aún así se animó a pegarle a la paralela. Se le termina yendo un poco ancha, pero era muy buena la intención del opuesto. Es cierto que algunos conceptos son repetitivos, pero duplican error en cancha. Gimnasia a Boca, 8-4. Gran defensa de Cosar frente a Sandes. Queda para Beltramino. Mano hacia afuera. Punto de Boca. Está más entero, además desde lo anímico. Partido 3-0. La pelota queda sucia en defensa. Se recupera de todas maneras. La termina limpiando la armadora. Es lo que está haciendo bien Kozulich, dándole la chance cuando la pelota llega por ahí un poco complicada con la recuperación en la defensa. La limpia en el armado y llega cómoda para sus atacantes. Tania Costa. Mano hacia afuera. Le dio la cabeza a Corbalán. A Corbalán.
El partido se pone 3-1 ahora con ese ataque de Acosta. Y recordá que con nuestro hashtag Voli en Deporte B tenemos pelota y camiseta de Gimnasia ahora para sortear entre todos y todas en el final de la transmisión. Si viene Kozulic, a una mano para Zavala, que se pasaba un poquito. Y hay una gran defensa ahora de Bergé. Le va a quedar a Tania Costa. Le mete la diagonal larga. Y el punto es para el equipo de Gimnasia. Y allí la queja de Tania Costa. Sí, llama sí, a la capitana. Amarilla para Tania Costa. Saca el árbitro principal, Sebastián Casqueado. Advertencia para todo el equipo. En realidad, a partir de ahora arranca la escala de sanciones. Sanciones que pueden terminar en punto. Claro, recordemos que tarjeta roja es punto para el otro equipo. Saca Bergé. Lleva la Sanju. Pelota que cae en la recepción de Beltrameno. Bombazo de Beltrameno. Allí estaba Peloso. En la defensa no pudo quedar en cancha. Y uno más para el Xeneize. 4-2. Empezó a crecer Beltrameno a partir del segundo parcial. Marcó 3 en el primero. 7 en el segundo. Lleva 2 en este parcial. 12 en el acumulado. Allí va Corbalán. Va la Chuchi. Buen saque de la Chuchi. Buenísima la recepción de Giraudo. Y la cantidad de primeros tiempos que desconecta a la Chichu Cosar, ¿eh? Otra vez frente a Sandes. Se viene Giraudo. Y llega Castro. Esta es Kozulic. La pide Beltrameno. A los gritos, Beltrameno. A los gritos, Beltrameno. La quería Beltrameno. La tuvo. Y metió un tremendo contraataque. Mano hacia afuera. A punto de Boca. Y se toma la cintura María Ángeles Cosar porque está dejando todo en la defensa. Está barriendo el fondo de la cancha. Ella es la que se ocupa de recuperar la pelota que queda bollando, la que queda en el fondo. Le da la chance y la posibilidad a Kozulic de tener una atacante más por la segunda línea con Corbalán. Pero eligen a Beltrameno, que también empezó a sumar. Otra defensa más de Kozulic. Esta es Cosar, esta es Beltrameno. Tremendo bloqueo de Sandes ahora. ¿O fue Tania? Estoy con Tania, me parece, ¿eh? A ver. Gimnasia. Tania en la punta. Sacará Sandes. El que manda es de Rose. Vaya dirección usted. 5-3 está el partido. Si merece Zavala. Buena defensa y no va a llegar la recuperación de Tania Costa. Zavala en una pierna, ¿eh? Tercer y otro más punto, para Boca. Sí, tercer punto para ella. 1-0 hasta aquí. Ataca poco. La buscan poco justamente por esa dificultad física que tiene. Suma el primero en el parcial. Beltrameno al saque. Allí va Agostina. Va con su flotado a la zona 6. Allí estaba Bergel. Primer tiempo de Brenda Graf. Hay toque. No hay toque. Afuera. La pelota afuera. No, era demasiado arriba. Pasó la línea del bloqueo y la pelota nunca terminó de bajar. Termina picando fuera del campo. Era la intención, ¿no? Tal vez tocar alguna yema de los dedos, pero no lo consiguió. Pelota afuera ahora a través del saque de Beltrameno. Y el punto para el equipo de Boca. Está mirando el papá de Cami. Perdón, para Gimnasia, disculpen. El papá de Cami Iruela, José Iruela, nadador de aguas abiertas, ¿sabías? Bueno, no sabía. Con toda la gente de la Sociedad Española de Jujuy, que hace el carnaval de vóley allá por febrero. Un abrazo grande para el gran José. Y allí viene la tía Brenda, bajando la pelota. Además había toque de red, creo que de Kozulic. Sí. Y encuentra dos puntos fundamentales Gimnasia para meterse en partido. 7-5 ahora. Para reconstruir, para volver a tener la certeza, ¿no? Y la confianza necesaria para llevar a este partido a quinto set. Castro le va a caer a la Chuchu. Mirá, le mete la zurda por afuera. Y otro más para Gimnasia. Que haciendo poco y nada, mirá, ya está en partido. Tiene que aprovechar este envión. El equipo de Gimnasia. Cita al negro Silva. Dejando todo, como en cada partido. Si viene Acosta, el saque cruzado. Allí estaba Beltrameno. Kozulic. Buena pelota para la Chuchu. Llega en el fondo Tania Costa. Esta es Vera. Le va a quedar a Cami Giraudo. Gran tope de Cami Giraudo. Y se suma en Letol ahora. Se suma la gente.
Y Gimnasia que sigue descontando y le iguala ahora. 7 iguales. Gimnasia aprovecha que ahora María Ángeles Cosar está adelante. Entonces la defensa de Boca no es la misma. Lo sabe y por eso lo aprovecha. Muy bueno y muy inteligente la decisión del toquecito. Sumando a Cosar en la defensa y la saca del ataque. Se viene la Chochi, por favor. ¡Qué bombazo de la tucumana! No la pudo defender la Peti Peloso. Y vale un punto para Boca, 8-7. Exactamente, vale solo un punto, con lo cual es esto, solamente pensar ahora en la reconstrucción por el lado de Gimnasia. Tremendo el ataque de la tucumana, de la opuesta, como cargó el brazo, le dio con todo en esa segunda línea. Sacará Zavala. Berge, Vera, otra vez para Cami Giraudo. Buena defensa en el fondo de Beltramino. Esta es Cosulín, le va a quedar a la Chuchu Cosar. Le mete de manos altas, llega otra vez Vera hacia atrás. Está dolorida Vera, atención, porque se viene Zavala. A ver qué pasa con Corbalán. Pega las manos, hay recuperación. A ver quién bloquea, no llega Vera. Y el punto es de Boca, aprovechando la situación ahora. No pudo en la defensa, punto de Boca, saca 2 de ventaja. Sexto de Cosar, además había un toque de red, pero la intención de contraataque de Cosar. Está mirando la gente de CEF 5 de La Rioja, con Nadia Torre, la profe Nadia a la cabeza de la Federación Riojana. Un beso grande, abrazo a toda la gente que está haciendo un gran trabajo para el crecimiento del vóley femenino allí. Pelota del otro lado, a ver quién la gana la tía Brenda. Pasa del otro lado y le va a quedar a la Chuchu, quiere tocar y toca de red. Toca la red de la Chuchu Cosar. El punto de Gimnasia, partido 9-8. Somos tendencia 5, Sache. ¡Vamos! Es de La Rioja que llegó a semifinales. Justamente perdió con Boca 3-1 y 3-0. Pero gran campaña de los riojanos en su segunda temporada de liga. Dentro de una lógica en la liga femenina, en la que pocos equipos fuera de Buenos Aires o zona metropolitana han clasificado a esa instancia. Uno había sido Villadora, que además fue campeón. Le queda la Chuchu, bueno, se fuera. No, no pega en el bloqueo, pegaba directamente en el fleje. La pelota se le escapa, lo vuelve a igualar el equipo de Gimnasia en 9 ahora. Muerde la red ese ataque de diagonal, quería hacerla de 4 a 4, directamente muerde el fleje y se va fuera de la cancha. Villadora que mantuvo la categoría junto con Náutico Avellaneda de Rosario. Vélez es el equipo que descendió en esta temporada. Se viene Vera, pelota para Giraudo, buena diagonal. Y allí estaba la Chuchi Corbalán que la pide, sin embargo va con Beltramino. Un paso de Beltramino. Buena diagonal allí en la zona 1 a través de la pipe de la pelota por Zaguero. El punto es para el equipo de Boca. Hablaba en el partido pasado el Tuco Ayona de que es la revelación de la temporada para Boca. Fue Agostina Beltramino, ya lleva 14 puntos, 4 en este set. Volvió a sumar de contraataque, el tercero en este parcial. Sacará Kozulich. Ahí va la Platense. ¿Cómo huele ese flotado de Kozulich? Le va a quedar ahora Luli. Bombazo bien por Castro en la diagonal. Y otra vez para Beltramino. Va con el toque detrás. Bloqueo y volando como siempre Peloso. Y le queda a ver qué. Manos afuera, manos adentro. Lo cierto es que el punto es de Gimnasia. Encontró el bloqueo. Ensució esa pelota. Puntazo de la sanjuanina. Y se abrazan todos a festejar. Mirá la pelota que recupera Peloso, es espectacular. Después lo de Luli Bergé directamente pegándole a las manos, buscando que la pelota se vaya al demonio. Lo termina consiguiendo, se abraza con el negro Silva. Se festeja el punto y la pérdida del turno de saque de Kozulich además. Allí va Graf, buen saque de Graf. Pelota separada, le va a quedar a la Chuchu. Bueno, se afuera de la Chuchu. Cuando las papas queman, la resolución es de María Ángeles Cosar. Punto de Boca, 11-10. 7 para la Chuchu Cosar. Hashtag Volley en Deporte B. Tenemos camiseta de Gimnasia, tenemos pelota que vamos a sortear en el final de la transmisión. Boca ganando este set será el campeón en esta edición 2022. Cuando saca fuera ahora la Chuchu. Y Gimnasia tiene una vida más. Sí, Romy, vamos con algunos mensajes. Un beso para María de Carmen Villalba. Dice, siguiendo en familia el partido, queremos la pelota. Saludos a todos desde Carpinteros Sur, un club. Un beso grande para ella. Un beso para Lorena, para Silvana, que dice, siempre queriendo que gane Gimnasia. Saludos desde José de Paz. Un beso para Marta. También está prendido Max. Está prendido Nicolás. Dice, quiero la pelota que se venga para San Nicolás. Un beso para Carlos. Dice, qué jugador importante es Chuchu. Un beso grande para Gustavo, que dice, muy buena transmisión. Quiero la pelota. Un beso grande para Ariel, que también está prendido. Sebastián dice, vamos las lobas, todo el aliento desde Trelew. Miles y miles y miles de mensajes. Hay pelota y hay camiseta de las lobas con el hashtag Volley en Deporte B. Y hay
hay un partidazo en defensa de Peloso. Le cuesta Gimnasia, pero sigue sumando. No da nada por perdido este equipo que llegó invicto a la final y que lentamente empieza a construir su juego. La tiene que pasar Beltramino. Pelota del cielo. Y allí va Peloso. Le va a quedar a Vera. Hacia atrás con Tania Costa. ¡Fuera la pelota! El punto es de Boca, que ahora iguala en 12. Otra chance más que desperdicia el equipo local. En la sumatoria de errores, por la vía del contraataque, que es una forma de cuando el juego más se ensucia, 7 ha cometido de todos sus errores. De los 10 de Gimnasia, 7 fueron por la vía del contraataque. Allí va Holtmeister. Buena recepción de Peloso. Hacia atrás con Berge, pega en el bloqueo. Y la recupera Cosar. Llega Cosulir corriendo desde el fondo. Llega la Chuchi y se cruzaba Berge. Y el punto nuevamente para el equipo de Boca, que lo da vuelta otra vez. El partido se pone 13-12. Otra vez, ¿no? La desesperación en la que entra Gimnasia es lo que le hace perder la concentración necesaria para tener esa lectura y ver hacia dónde va a ir el juego. Es un tiempo antes, es mirar un poco más qué está sucediendo del otro lado. Eso es lo que necesita Gimnasia para volver. Está todavía, obviamente, este tercer set a un punto. Está todo abierto todavía. Vera, primer tiempo con Sandes. Martillazo de Sandes. No pudo en la defensa Kozulic. Y el punto para Gimnasia. Partido igualado en 13 ahora. Primero en el set, quinto en el partido para Sandes. Sacará la Luli. Allí está Cami Giraudo. La cordobesa. El saque es de Berge. Kozulic otra vez para Beltramino. Pelota que vuela. Pelota que se va. Pelota que no encuentra manos. No encuentra dedos. No encuentra cancha. Y el punto es para el equipo de La Plata. Nuevamente al frente 14-13. Sigue de largo la pelota, no toca en ninguna parte del bloqueo y termina yéndose al fondo de la cancha. Allí va Berge, pelota que cae para Castro. Llega con lo justo Beltramino y la tiene que pasar Corbalán. Pegaba en el bloqueo, otra vez para Beltramino, va con el globo, llega Vera. Tiene que armar Peloso, se le van a dar a Tania Costa. Pégame en el bloqueo, pero la recuperación es de Boca. A través de Cosar le queda Corbalán y llega la Petty. Y aquí está Vera, pelota al cielo. A ver qué pasa con Cami. Buena recuperación lo que está jugando en defensa de la Chuchu. Por favor, esta es Corbalán que va allí en el contraataque. Vera, otra vez para Tania, va con el toque. Pincha la pelota, otra vez la Chuchi. Ojos bien abiertos. Tranquilidad, pasividad. Y sobre todo, muchísima astucia para esta tucumana que logra uno más. Y que llega a los 20 puntos, la máxima anotadora del partido. Decías vos, ¿no? Ojos bien abiertos, una visión de campo perfecta, porque la pelota quedaba casi en el fleje. Igual se anima directamente a pasarla, a incomodar, a sorprender a la defensa de Gimnasia. La verdad que el trabajo que está haciendo la opuesta de Boca es descomunal. 14 iguales el partido. ¿Tiene algunos mensajes mientras las chicas secan el piso? Está Eva, dice, queremos la Pinti de acá en Mar del Plata, gracias por la transmisión. Laura Cuerva, vamos Lobas, que hoy se puede, explota el poli. Un beso para Georgina Noriega, somos de Dean Funes, Córdoba, queremos la pelota para nuestro equipo, disfrutando del partidazo. Gracias a todos los que están prendidos con el hashtag Voley en Deporte. De esos 20 que hablábamos, 14 fueron de contraataque de María de la Paz Corbalán. Que va el saque. Buscándola a Peloso. Vera, primer tiempo de Sandes. Otra vez Sandes. Aprovechando justamente el estado físico de esa bala que arrastra una molestia allí en el cuádriceps izquierdo. Y el punto de Gimnasia. Pero también ahí con sensibilidad en la red porque estaban adelantadas las defensoras. Se anima la pelota al fondo de la cancha y consigue el punto. Seca Sandes. Allí en la recepción Cosar. Otra vez para la Chuchi. Tremenda diagonal de la Chuchi ante la atenta mirada del señor Ayona. El partido igualado. ¿Qué final vamos a tener? Atención. El primero lo ganó Boca a 18, el segundo a 22. Sí, de Rosé. Claro, arrastró marca igual Zavala, más allá de que claro, no estaba cargando eso, el juego. Eso te iba a decir. Se quedan con la central, por eso terminan cortiñando el bloqueo y por eso termina atacando tan cómoda la Chuchi.
Otra vez llega volando y también la que vuela es la Petty. Pelota hacia atrás y viene Tania a pegar el bloqueo. Hay recuperación y la tiene que pasar Giraudo con lo que puede. Si viene Kozulil, pelota rápida para la Chuchu pasar. Y allí estaba otra vez Peloso. Tati Vera para Giraudo, va con el toque. Se tira todo Boca, otra vez Kozulil. Le va a quedar a Beltramino, castiga a Beltramino. ¡Mirá! ¡Qué defensa mete la Petty con una mano! Pelota hacia atrás con Corbalán. La clava en el fondo, Corbalán. ¡Punto de Boca! Por favor, qué partido, qué entrega de Gimnasia, la entrega de Boca en este tercer set inolvidable. Es descomunal la entrega, lo marcabas vos, ¿no? Porque la pelota va y viene, la defensa recién de Peloso a una mano con la potencia que venía el ataque y cómo la contiene y cómo la termina descomprimiendo. Increíble la destreza que una vez más demuestra la jugadora de Gimnasia por el lado de Boca, esto, ¿no? La tranquilidad y la posibilidad de adelantarse en este set que es el más parejo que hemos visto hasta ahora. Saludo a la gente de Vélez B que está mirando el partido, también a la gente de Vélez A, por supuesto, que usted juega. Pero la gente de Vélez B, el Gaby, me dice que una de las jugadoras, Marcelo Díaz, que juega con el Vélez B, tiene aquí a su hija jugando en Boca. Ahora en un ratito te voy a repasar. Abrazo grande a toda la gente de Vélez. Cuando se viene Beltramino, está Peloso. Pelota para Cami Giraudo. La recupera el equipo de Boca. Mirá, se quedó enredada la Chuchi. Pelota adentro. Pelota adentro. Increíble. Es un blooper esto. Quedó hecho, es punto claro, de Gimnasia. Quedó hecho un nudo. La Chuchi, el palo tampoco la dejaba terminar de desenrollarse. Ahí cuando va a recuperar la pelota. Y en el intento de María Ángeles cruzar la pelota, camina por la red y termina del lado contrario, del mismo lado. En realidad, por eso el punto es para Gimnasia. Será Candela Díaz. Candela, claro. Ah, la armadora. La suplente, exactamente. La del doble cambio, que hoy no ingresó. Sí, sí. Un beso grande para Julieta Blanco. Ella es arquera de Racing, pero jugó la temporada pasada para Gimnasia. Tiene como jugadora y arquera de Gimnasia una gran trayectoria. Está presente aquí en el partido. Y felicitaciones a Gimnasia, que va a abrir el bosque para que se juegue el Clásico Platense el día domingo. Está buenísimo que los estadios principales se abran para el fútbol femenino. Como tiene que ser. Otro bloqueo ahora de Boca. Creo que fue Luz Kozulic, señor de Rose. A ver la repe. Sí, sí, mirá. La agarra subiendo, pero... Sí, porque, a ver, es inteligente la decisión del bloqueo, porque en vez de invadir, las manos van un poco hacia arriba. Frenar. Es un tanto hacia arriba para que justamente no pique hacia abajo la pelota. Pelota del otro lado, el clinch lo ganan los y las armadoras. Por eso allí estaba Vera. Pega en el bloqueo nuevamente de Boca. Esa acción de Cami Giraudo. Viene el toque ahora. Bien por Tania Costa. Está molesta Tania Costa. No llegó en la anterior. Pudo haber llegado. Ahora lo hace simple. Y la recuperación es del equipo de Gimnasia. Tenemos un gran final. 17 iguales. Es la máxima anotadora de las Lobas. Tiene 14 puntos. Es verdad. Llega casi un tiempito después, ¿no? Se la nota con algo de molestia. Pero de todas maneras está resolviendo bien. Prendidísima Dani Ciampo mirando el partido, ¿eh? Beso grande a Dani. Mirándose esos rulos. Mirá, ¿ah, sí? Rulos de Dani Ciampo son. ¿Sí? Famosos. Un abrazo grande para ella. Mire usted, se viene Kozulic. A ver qué pasa con la Chuchu. Bueno, ya afuera, no, mirá, llega Tania justamente. Y le va a quedar a la Luli. Pega en Holzmeister, llega la Chuchu Cosar. Otra vez Kozulic, pelota para la Chuchi. Rompe el bloqueo la Chuchi. ¡Bombazo de la Chuchi! Otra vez del contraataque. Se hace cargo. Y habría que ver también la efectividad, señor Martín, ¿eh? Porque todo lo que tocó ha sido punto. Gran partido de la Chuchi Corbalán. Te puedo dar un par de datos que son más que interesantes. Primero que marcó 16 de contraataque y cometió un solo error de la cantidad de juego que cargó. Un solo error por la vía del contraataque y un solo error en el acumulado del partido. Fenomenal. Se viene Vergé, bombazo de Vergé, lo grita la San Juanena. Puntazo de la Luli. Y otro más para el equipo de Gimnasia. Tenemos un gran final, ¿eh? Y ahora hay cambio de Gimnasia a sacar María de la Paz Tolosa en lugar de Brenda Graham. Se ha sostenido mucho en Vergé porque es la segunda máxima anotadora. Es la que soluciona. Cuando la pelota quema, más allá de la cantidad de errores que por ahí comete el equipo, es la que se ha animado y la que eligió mejor. ¿Dónde arriesgar y cómo arriesgar? Al saque Paz Tolosa. Va con el saque, buen saque. Allí estaba otra vez Cosar. Le va a quedar a la Chuchi. Y pegado en el bloqueo de Sandes. Pelota hacia el otro lado. Y allí llega la Chuchu Cosar. Se viene Vera. A ver qué pasa con Berger.
bloqueo de Holzmeister. ¡Punto de Boca! Cuando lo tenía otra vez Gimnasia, llega el bloqueo de Boca, llega el bloqueo de Holzmeister. Acumulado del partido también, 9 a 5. ¿Te acordás lo que hablábamos de lo que Boca ha sumado de contraataque? Lo que Gimnasia ha cometido de error en contraataque y además muchas de esas veces ha chocado contra el bloqueo, importante bloqueo de Boca, que gana esa batalla 9 a 5. Y el Negro Silva que pide tiempo en este momento para cortar el gran momento de Boca. Bueno, es un momento para que el entrenador aproveche para corregir algunas cosas. A ver si podemos... Bueno, no hay problema. No podemos escuchar lo que dice porque el entrenador la corrió. Así que vamos a quedarnos a ver qué pasa. Allí está la palabra del Negro Silva. Buscando el orden de su equipo. Sí, yo mando saludos a jugadoras de fútbol y se enganchan todas porque están todas prendidas a la pantalla de Deporte B. Un beso grande a Juanita Vilo, jugadora de Gimnasia, también de fútbol femenino. Calculo que estará muy ansiosa para el clásico platense. Me dijo, escuché que mandó saludos para Jupe. Bueno, yo también quiero mis saludos para todo el equipo, así nos mandan todos. Partido 19 para Boca, 18 para el equipo de Gimnasia. El primero lo ganó Boca por 25 a 18. El segundo por 25 a 22. Y estamos en el final, entrando en la zona de cierre. De ganar Boca este set, será campeón de la Liga Argentina. Banco Nación 2022. Pero si viene Sandes, va con el toque. Qué defensa mete Holzmeister. Mirá, la levanta con Zulich y la tiene que pasar el equipo de Boca. Allí llega la Peti Peloso. A ver qué hace Vera con este contraataque, va con Vergel, le mete la mano justamente con Zulich. Y allí no podía Vergel nuevamente, pelota hacia atrás, llega Tania, exigida Tania. Y allí estaba Corbalan, Holzmeister, le mete orden, llega Beltramino. ¡Qué pelota defiende en el fondo justamente! Giraudo, bombazo de Vergel, defiende Castro, le va a quedar a Beltramino, va con el toque, la pincha, la pelota, la pincha, la pincha, la pincha. Y el punto es de Boca. Había defendido todo Gimnasia y el partido se pone 20 a 18. Es verdad, había defendido, no quiere soltar, todavía están enganchadas, están ahí, están bien cerquita. Parece que lo fácil y lo simple está del lado de Boca, porque cuando la pelota queda bollando, la pasan del otro lado, se sacan el problema de encima. Y a Gimnasia le está costando esto, la gestión y elegir hacia dónde poder mandar la pelota para que el problema termine siendo de Boca. Pelota al cielo, le queda a Berger, rompe el bloqueo, pero está bajo el Holzmeister, otra vez con Zulín, le va a quedar a la Chuchi, va con el toque. Y llega la Peti Peloso. Esta es Veras, armando hacia atrás con Tania. Pasa del otro lado la pelota. La fortuna ahora es de Gimnasia. Y el partido que se pone 20 a 19. ¡Qué final, por favor! 15 para Tania Costa, segunda máxima anotadora del partido. Y ahí está, fíjate cómo carga el brazo ahora sí. Directamente filtra la pelota en el bloqueo de Boca. Es muy necesario ese ataque de la opuesta de Gimnasia. Beltramino, gran recepción del Beltramino para Kozulic. Hay bloqueo de Sandes, pelota al cielo. Y allí va la Luli. ¡Qué defensa mete Cosar! Otra vez para Beltramino. Quiere tocar y hay manos hacia afuera. Manos hacia afuera, dice el señor Cajiao. Y el punto para el equipo de Boca, que mete uno más, 21 a 19. Se siente el fleje, pero también toca en parte del antebrazo. Ahí sí, cuando ahí toca. Sí. 16 para Beltramino. Cambio en Boca ahora, sale Vicky Zavala, ingresa Josefina Osvaldo, número 11, para la central, la Panterita. Allí está Osvaldo, no puede más Zavala. También Corbalán está complicada con su cuádriceps derecho. Veremos cómo lo soluciona Boca. Partido 21 a 19, primer tiempo con Sandes. Defensa de Kozulic. Y le queda Corbalán. Allí va la Chuchi. Bomba de la Chuchi. Punto de Boca. Partido 22 a 19. Lo frena el Negro Silva. Boca a 3. De sumar su séptimo título en la Liga Argentina Femenina. ¡Ey! Recuperen porque ahora tenemos que ganar la primera si queremos estar en partido de vuelta.
buscando también esto, ¿no? Levantar un poco. Desde lo anímico es necesario que Gimnasia también encuentre eso, pero están ahí nomás. Es un toquecito, es un punto el que las envalentona para volver a meterse en este set y volver a construir. Es difícil pensar que hay que ganar los tres sets que siguen. Solamente tiene que ganar un punto para volver a armar su juego. Y otro dato que es muy significativo de la actuación de Corbalán, de los 24 puntos, casi tiene un set en un partido de tres. De tres sets hasta aquí, ¿no? 24 puntos, la incidencia que ha tenido en este partido. Empezó con todo realmente Corbalán. Y que continúa. Y Boca lo que está defendiendo. Si viene la Chuchu Cosarva con el toque, llega Sandes. Punto de Boca. La suerte, la fortuna. Ahora del lado Zeneise, punto número 23. A 19. De vuelta, ¿no? Fíjate cómo lo solucionan con una pelota de toque porque quedaba incómoda para atacar. Estaba el bloqueo parado, marcándole la pelota fuerte, la pelota a la diagonal. En la recuperación termina picando en la red a pesar del intento de la libero de Gimnasia. Peloso, pelota de Vera, le va a quedar a Tania. Encuentra el bloqueo, otra vez Vera, va con Berge, tiene doble. A ver qué hace Berge, pega en Osvald. Y también allí estaba Beltramino que la pide. Sin embargo, va con la Chuchi, va con la Killer. ¡Qué defensa mete Giraudo! Y llega Vera y la tiene que pasar Sandes. Reconstruye Boca, se viene el contraataque de la Chuchi, va con el toque. Llega Sandes, se mete. Y el punto de Boca, cuando no, de la Chuchi Corbalán. Damas y caballeros, tenemos match ball. Punto de campeonato para Boca. Y 25 para Corbalán. Set completo para la figura del partido, la número 17. Sacará Holzmeisters. Partido 24-19. Boca acariciando el séptimo título con el saque de Holzmeisters. Y Boca es el nuevo campeón de la Liga Argentina Femenina Banco Nación 2022. Este Boca que se reconstruyó después de un mal comienzo en esta liga. Después de tener un consultorio dentro de sus jugadoras, lentamente, paso a paso, el equipo de Eduardo Ayona revalida el campeonato, suma su séptima estrella en esta liga Argentina Banco Nación y vuelve a subirse en lo máximo del vóley argentino femenino. Un partido perfecto, sobre todo desde el plantel. Cómo fue elevando permanentemente su nivel y sostuvo una, sobre todo una eficacia en el ataque permanente. Cuando parecía que Gimnasia intentaba recuperarse, cuando Gimnasia mostró sus mejores armas, fue cuando Boca no perdió la concentración, volvió a conectarse con su juego y se apoyó muchísimo en su opuesta, que tuvo un partido brillante y que le dio la posibilidad a sus compañeras de no tener la responsabilidad de cerrar los puntos. La responsabilidad fue de ella y en cada uno de los intentos los consiguió. Impresionante realmente el partido de la Chuchi. Un set se cargó, ni más ni menos, la Chuchi Corbalán. Y Boca, el que más finales ha jugado, 15. Y el que más títulos tiene, 7 en la historia de esta Liga Argentina Femenina. El festejo de las chicas Zeneises y el respeto también para el equipo de Gimnasia que ha hecho un torneo extraordinario realmente. De principio a fin, Gimnasia mandando en la Liga Argentina y perdiendo justamente los dos partidos frente a este Boca que tuvo que esperar, que se recuperó en aquel televisado frente a River que vimos en la pantalla de Deporte B. El Tuco Ayona nos decía, estamos 6 puntos, falta mucho todavía, y hoy llegó a lo máximo el equipo Zeneise. Es verdad lo que decías vos, ¿no? Como un equipo que llegaba como favorito, que llegaba invicto como Gimnasia, que hizo una gran fase regular, que hizo una mejor todavía zona de playoffs, donde terminó sacando al último campeón de esta liga, que había sido San Lorenzo,
y un Boca que venía reconstrucción, un Boca que venía con recambio, con jugadoras que tenían que sumarse, con jugadoras que no tenían todavía la experiencia de esta responsabilidad en la Liga Femenina. Y se encontró con esto, ¿no? Con una jugadora diferente, con la experiencia de María Ángeles Cosar, con la revelación de Beltramino, pero sobre todo con la revelación de esta noche que ha sido la Chuchi Corbalán. Un partido perfecto para la opuesta de Boca. Nos metemos allí en el campo de juego para hablar con una de las figuras de este partido, si no la figura, señor De Rossi. En caliente, acá la sacamos del festejo, tener los ojos con lágrimas. Partido perfecto, 25 puntos, un set para casa. Pero, ¿qué significó para vos este título y por qué esta confianza que tuviste durante todo el juego? Nada, primero feliz, laburamos un montón, tuvimos mucho altibajo y fuimos y dejamos de pelear nunca. Fuimos muy humildes, que es lo más importante, y luchamos y trabajamos muy duro para esto. Que nada, feliz. Yo le decía a mis compañeras que, muy trillado, ¿no? Pero que yo, aunque no haya salido campeona con ella, ya habíamos ganado porque formamos un grupo humano hermoso. Y realmente era todos los días una motivación nueva para esto. Y lo veíamos lejos y después lo vimos más cerquita. Y lo vimos cada vez más cerca y se nos dio felices. Había una sensación de confianza cada vez que te llegaba la pelota. Una sensación de que se cerraba el punto cuando la tocabas. Porque además en los 25 puntos, Chuchi, un solo error en cancha. ¿Qué te pasaba a vos cuando venía la pelota y tenía la posibilidad de intervenir? No, nada. Yo creo que laburé mucho esta liga, un montón. Y vengo laburando desde que llegué a Boca para estar acá dentro de la cancha. Hice un trabajo mental, nutricional, increíble, y yo creo que eso es lo que hoy me permitió estar con esta confianza, más allá de la confianza que me da mi equipo. Sin mi equipo nada de esto podría ser posible, y es de ella, mi premio o lo que sea, los 25 puntos son por ella, porque si ella no defiende ni no arma, yo no puedo atacar, así que nada, feliz. Antes de los saludos, hablabas de un cambio, porque de aquella Chuchi Corbalán que vimos en muchos televisados, a esta hay un cambio grande. ¿Dónde radica ese cambio? En el laburo que hice, entrené un montón y me esforcé un montón y arranqué muy de abajo y llegué al club chiquita y yo dije, bueno, cuando sea el momento yo voy a estar dentro de la cancha, no me desesperé en ningún momento, dije voy a laburar como siempre laburé para llegar a estar acá y me tardó 4 años y no perdí la paciencia y yo creo que esa es la clave de no dejar de pelearla nunca. Bueno, a Pedro es uno, pero ¿a quién vas a saludar y a quién le dedicas este título? Sí, a mi familia, a Vicky, a su familia que me bancan, a mis amigas y a todos que me están haciendo el aguante y que me bancan todos los días de no puedo comer esto, sí, hacemos esto y me bancan en cada momento, así que nada, y la familia que está lejos y que me bancan desde que me fui tan chiquita y me hacen el aguante, así que gracias. Felicitaciones y a disfrutar. Gracias a ustedes por el aguante. Chuchi Corbalán, la figura, 25 puntos, un set de los tres de este partido. Gracias, señor De Rossi. La felicidad de las chicas de Boca. Y nos metemos con Marina Butrón, que está allí con el entrenador Ceneice. Así es, estoy con el Tuco Ayona. Bueno, Tuco, ¿qué significa este título para vos? El séptimo de la liga para Boca, son el más ganador y siempre te tuvieron como técnico a vos. Significa un montón de cosas. Una, tuvimos que pasar los obstáculos con el equipo de más o menos julio, agosto del año pasado, entrenando un montón y trabajando con jugadoras muy jóvenes. Y bueno, la verdad que, me emociono ver a las pibas tan jóvenes que festejan esto y que se la bancaron, que se quedaron cuando todo el mundo dice este país es una mierda y hay que irse. Y bueno, ellas dijeron, no, Tuco, me quedo a terminar el campeonato y me quedo a jugar la liga. No jugué nunca de titular, quiero jugar de titular en la liga, es mi primera oportunidad, siempre tuve un equipazo, jugaba en el banco y bueno, por esas cosas, más que nada, y le buscamos la vuelta al equipo por lo menos 20 veces en toda la liga, entrenando más tiempo, exigiéndolas más, y en ningún momento nadie acusó nada. Así que bueno, contento, no sé qué más puedo decir, pero es un tema, debe haber sido de toda la liga que jugué varias, una donde usamos el corazón, usamos la cabeza, usamos el físico, hacíamos reuniones con la coach todo el tiempo, y bueno, lo vi prendido al equipo, y no sé qué más decir. Bueno,
hoy un partido perfecto de casi todas, pero la Chuchi Corbalán, increíble. ¿Qué cambio viste en ella para llegar a la final en este nivel? Yo creo que fuimos cambiando. Es un equipo que nunca encontró la forma de ir arriba del tablero en la mayoría de los partidos, sobre todo en los playoffs. Y con Help en estados finales, en la final anterior estuvimos siempre abajo y hoy estuvimos más que nada siempre arriba. Debe ser de la primera vez que nosotros estamos arriba en el tablero y llevándolo. Es un equipo que le costó mucho eso, y los cuartos de final con Atenas y la semifinal con La Rioja nos pasó lo mismo, siempre abajo y luchando desde ahí. Eso lo hizo fuerte, a veces peligroso, pero lo hizo fuerte. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? A mi mamá, al papá. Ahora la entrega al segundo puesto, al club. No sé, a un montón de personas, a mis hermanos, a mis amigos. Y ahora, al salir por la televisión los últimos 10 años, se creen que saben de vóley y lo miran, a todos ellos. Siempre me acompañaron, siempre me alentaron, a los nenes del colegio, que te ven en la tele, a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Tuco Ayona, técnico de Boca Juniors. Gracias, Marina. Cuando allí se le hace entrega la copa a Gimnasia Esgrima de La Plata, las medallas para las jugadoras que realmente tuvieron un torneo extraordinario, Romy. Lo decíamos, ¿no? Una fase regular brillante, el favorito, uno de los que organizó una fiesta hermosa también aquí en el Netol, con su público acompañando permanentemente, respetuosas ellas también de Boca, así que felicitaciones para Gimnasia, un equipo que encontró su gen en la mano del Negro Silva. Y ahora vamos con el señor Martín de Rose, que está con la dupla de puntas. Sí, rápido, porque es una especie de legado, ¿no? De la dupla de puntas, ¿qué pasa en este momento? No, estamos más felices. No. Trabajamos tanto para esto. Trabajamos mucho desde el día uno, con humildad sobre todo y sacrificio. Vayan, terminen y después vienen de nuevo, ¿vale? Ahí van a festejar. Ahí está el maestro de ceremonia, sí, el señor Martín de Rose. No las quería dejar que se pierdan esto. Y allí está la Chuchucosar, la Capi, yendo a saludar a todas las chicas. Allí está el equipo de Boca, realmente. Mirá, un consultorio. Allí está Corbalán, Zavala, Martu Castro. Gran partido Martu Castro en defensa. También de Kozulich, la ex Loa, que también arrastraba una molestia en su gemelo. Y la revelación de quién será el MVP, la MVP en este caso. La MVP de la final, a ver. La Chuchi. Era medio claro. Despacito. La Chuchi Corbalán. Pero es verdad, hizo un partido perfecto. Realmente sorprendió su nivel. La luchó y la trabajó muchísimo durante toda la liga. Le costó mucho ser regular durante toda la liga. Parecía que se estaba guardando todos los puntos y todos los ataques para esta final, porque así jugó este partido. Un partido perfecto donde se cargó el equipo al hombro realmente y resolvió cada vez que el equipo la necesitó. Allí está la Tucu, la Chuchi Corbalán, con un dolor tremendo en su cuádriceps derecho. Y ahora van a hacer las entregas de las medallas al equipo campeón, a Boca Juniors. 15 finales jugó Boca y le costó ser campeón, justamente porque cuando las primeras finales, recuerdo que perdió con Gimnasia, justamente aquellas tres finales consecutivas frente a Banco Nación, aquel equipo de Banco Nación tricampeón. Después llegó el tricampeonato justamente de Boca y a partir de allí el despegue del equipo del Tuco Ayona a partir de la temporada 2010-2011, sumando títulos. El festejo de las chicas. Para la entrega de la copa. Y se vendrá la copa, ni más ni menos. Allí está la Chuchucosar. Recibe la copa por parte de las autoridades de la Federación del Voleibol Argentino. Se vendrá la foto protocolar. Hay que aguantar, ¿eh? Claro. ¡Ay, qué difícil! Porque ya estaba agachándose, pero viene la foto primero. Allí está Jorge Vivas, el señor Salvia de la FEBA, la Chuchucosar. Ahora sí, le voy a mostrar la foto, la copa, damas y caballeros. Boca es el nuevo campeón de esta Liga Argentina Femenina 2022. Llegó la séptima para Boca y lo hizo aquí en el Víctor Netol, con la vuelta olímpica
que siempre corona estas chicas, este vóley femenino que sigue creciendo y que hoy tiene nuevamente a Boca en esta Liga Argentina, Banco Nación 2022. Y pensaba, ¿no?, en las declaraciones de las jugadoras y cuán sentida es cada una de las palabras, tanto del entrenador también, pensando en esto, ¿no?, en la recuperación, en lo que fue la gestación de un equipo que estaba en formación, que tenía un recambio muy fuerte desde la libero, desde la armadora, la llegada de Lucía Fresco, que no llegó a ponerse a tiro, pero que terminó teniendo la tranquilidad de saber que estaba la Chuchi Corbalán, que fue clave para la recuperación de Boca en este equipo, que termina consiguiendo el campeonato. Se viene la foto general, vengan todas, dice la Chuchu Cosar. Aquí. Lo veo usted también. ¿Quiere? Sí, no. Ah, córrase, por favor. Ah, había periodistas que salían en la foto. Ah, sí, recuerda, ¿no? Sí. No, pero no eran partidarios. Sí, ahí está, me corrí. Allí está la foto del campeón. Allí están las chicas de Boca. La séptima para el equipo Xeneize. Tenemos un ratito más para las notas de Rose. Sí, a ver, ahora me quedé sí, con ganas, completamos, ¿eh? Completamos con... Allí. Ahí está, completamos la nota. Y la nota del legado. Decía, la voy a poner una de cada lado. ¿Puede ser una de cada lado? Una de cada lado, así. Bueno, ahora tenés que hablar vos, Chu. Chu es la Chuchu Cosar. Bueno, decía el Tuco, ahora te lo digo en secreto, era la revelación de la temporada, tu compañera aquí del otro lado para Boca, ¿no? No es ningún secreto. Bueno, ¿sentís una especie de legado, de transferencia de identidad en esto que ha pasado hoy? Sí, pero yo, no tanto por mí en particular, sino en general por lo que se transmite en Boca hace un montón de tiempo. Si bien obviamente está el mismo cuerpo técnico hace casi 20 años y yo, o sea, formo parte desde ese momento, siento que lo que se transmitió, el espíritu competitivo, el hambre de gloria, no importa las jugadoras que haya, siempre vamos ahí a dejar a Boca en lo más alto. Y eso las chicas lo están sintiendo, lo van mamando y más allá de los cambios que hubo, siempre estuvo presente. Siempre entrenamos un montón, nos rompemos el alma, no le faltamos el respeto a ningún rival, hacemos todo lo posible por ganar. Y acá se ven los resultados, tenés jugadoras como Chuchi, Agos, Juli, Luli, Marti, que eran sus primeras ligas de titular y la rompieron y eso es lo más importante y a mí me genera mucho orgullo. Bueno, ahí mirá, teniendo la copa justamente, Agos Beltramino, acá está en la transferencia. Contaba la Chuchi Corbalán hace un ratito esta historia de llegar tan jóvenes al club y vivir una historia que empieza a empaparse de identidad. Había dirigencia hoy que está sosteniendo aquí el movimiento deportivo de Boca. Digo, ¿se siente de esta forma la identidad de jugar en un club como Boca? Sin duda, desde el día uno se siente que Boca es un club grande en todos los aspectos. Por cómo nos cuidan, cómo nos tratan, cómo entrenamos y el esfuerzo que hace cada una. Se nota que cada una está preocupada y como bien dijo la Chuchu, con humildad. Siempre con humildad se trató a todos los rivales y cada entrenamiento a cada jugadora, siempre. La última tiene que ver con el marco de público, porque Gimnasia también ha construido una identidad formidable, trabaja muchísimo, es un gran campeón del vóley femenino de la Argentina y jugar ante una cancha así me imagino que debe ser muy interesante. Sí, yo creo que Boca y Gimnasia son los dos equipos más grandes del vóley femenino de Argentina, pero no por este momento, sino en general por la historia, por lo que transmiten. Jugar con el poli acá lleno es hermoso, me encanta que cada vez haya más gente viniendo a ver el producto, como suele decirse. Oíste, mucho tiempo se dijo, el vóley femenino no vende. Es mentira, mirá lo que es esto, lo que fue la Bombonerita. Y es hermoso jugar con este ambiente, la verdad que estamos muy contentos. Felicitaciones. Gracias, un saludo a toda mi familia y un beso muy grande a mi tía Ani, que la extraño mucho. ¿Saludos? Lo mismo, a mi familia y bueno, no, a todo el mundo que lo vio, tanto desde acá como desde su casa, gracias. María Ángeles Cosar, Agostina Beltramino, dos de las figuras de este... Mirá, me voy a correr, me voy a correr porque acá nos llevan por delante. Se viene el avioncito. Esperen que vamos a correr los cables. Así las chicas corren tranquilas. Se viene el vuelo de Boca Campeón. Y a Tania Costa le han entregado la camiseta porque en este momento tan particular también para Tania de sufrir la derrota en este juego que es el vóley y de tener su despedida aquí en una final,
Creo que Tania Costa también merece el reconocimiento por todo lo que ha dado, no solamente por todo lo que ha luchado, no solamente en Gimnasia, sino también dentro de nuestras Panteras, estando allí en los Juegos Olímpicos. Así que gracias a Tania por todo este vóley. Y allí está con nuestra compañera Mariana Butrón. Así estoy con Tania Costa. Bueno, que tu último partido por ahí no fue la despedida que esperabas, pero me imagino que el recorrido hasta acá es muy grande tu carrera y lo que le has dado al vóley argentino. Sí, la verdad que, bueno, muy contenta, como vos decís, por ahí no se dio de cerrar la carrera de una manera un poco mejor, pero bueno, muy feliz también de haber podido llegar a una final y nada, como decís por ahí, en mi carrera, la verdad yo estoy muy contenta de lo que le pude dar al vóley y a mí el vóley también me dio mucho, así que nada, seguiré desde otro lado. Pero nada, muy feliz, muy feliz. Repasando tu carrera, ¿qué momentos te llevas como los mejores en tu corazón? Sí, me creo, de todo lo que es el vóley, me llevo amigas, muchos lugares, muchas personas, y creo que eso es lo más lindo que te puede dejar el deporte. Así que nada, disfrutar de la nueva etapa, creo yo. ¿Qué vas a hacer en esta nueva etapa? Estoy ahí viendo salidas, pero bueno, todavía nada muy definido, pero bueno, está ahí. ¿Pero vas a seguir ligada al vóley? Sí, sí, me gustaría mucho y nada, después estoy también estudiando psicología social, que también termino y nada, también poder hacer algo desde ahí, así que bueno, unir todo un poco. Bueno, el balance del último año que estuviste, ganaron la Copa Metropolitana, llegaron a la final, no se pudo, pero ¿cuál es el balance que haces de tu vuelta a Gimnasia después de Perú para retirarte? Nada, la verdad muy contenta de cómo encontré a Gimnasia, fue un equipo que fue de menor a mayor, también como decís, en el Metro llegamos a un muy buen nivel, yo creo que acá también, o por ahí no pudimos resolver bien la final y bueno, es parte del deporte también y nada, creo que pudimos hacerlo lo mejor y se dio así. ¿Algo que le quieras decir a alguien? No, a saludar a todos, muchas gracias a los que me han acompañado en esta carrera, muy feliz de haber podido realmente cerrar en Gimnasia, que era también algo que me hubiese gustado mucho, y nada, muy contenta con todo, muchas gracias. Gracias Tania, felicitaciones por un carrerón. Allí estaba Tania Costa. Es verdad, el reconocimiento, ¿no? También en la trayectoria, esto que siempre se trata de marcar, más allá de los títulos. Y por ahí la actualidad de este momento, Tania Costa regresó para jugar con Gimnasia, para jugar aquí con su gente y se retira, más allá del resultado, se retira acompañada de todo el público. Seguimos allí en el campo de juego. Está Luz Kozulich, una ex tripera, ahora festejando del otro lado, Martín. La primera jugadora que me pide del lado izquierdo, pidió perfil. Imagino, hay una sensación encontrada, recién vinieron a saludarte mucha gente de Gimnasia, jugaste aquí, llegaste a una final, pero bueno, te toca hoy con esta camiseta, con la camiseta de Boca, salir campeona en esta cancha. ¿Qué estás viviendo? No, bueno, primero estoy feliz de haber llegado hasta acá, de salir campeona, de poder festejar este título. Es todo lo que una jugadora quiere, una deportista, ser campeona es la gloria. Nada, yo sí, como dijiste, jugué acá, le tengo mucho cariño al club, conmigo siempre fue excelente, tengo mucho cariño a las jugadoras, tengo amigas, y la verdad que es una sensación rara estar jugando contra ellas, pero bueno, fuimos dos equipos reparejos, y la verdad que más allá de todo este contexto, yo lo pude disfrutar mucho y estoy muy contenta por eso. ¿Qué significa jugar con la tranquilidad de descargar sobre Corbalán, de descargar sobre Beltramino, que hoy particularmente tuvieron un partido, y sobre todo porque tenías un poco cerrado el centro con Zavala, que no estaba bien físicamente? Hay que elegir, hay que no tentarse tanto de cargar demasiado juego. ¿Cómo lo jugaste en la cabeza? Sí, bueno, como vos decís, estuvo un partido el domingo también muy cerrado por el centro. Ellas, evidentemente, como nosotras, nos estudiaron mucho. Sabíamos que también nosotras por el centro éramos fuertes. Y bueno, tuvimos que hacer otras estrategias, tuvimos que liberar más el centro para poder jugar con los extremos. Nada, la Chuchi y Gabo es un monumento a cada una. Porque bueno, nada, se pusieron el equipo al hombro como todas las chicas, pero nada, un placer tener que decidir así, digamos, entre ellas. ¿Para quién es este título? Ahí tenés la oportunidad de meterlo en cada rincón del país. A mi familia, primero que nada, a mis viejos, a mi hermano, mis amigas que me vienen a bancar siempre, que viajan hasta Capital para verme jugar, que siempre me están siguiendo, bueno, a mi compañero también que siempre estuvo conmigo y me apoya en todo momento.
Así que nada, a ellos y a ellas este título. Felicitaciones. Muchas gracias. La luz del ataque de Boca, la que del iluminó. Del armado. Del ataque, porque iluminó el ataque a sus atacantes. Disculpe. Luz Kozulich, no se meta en mi metáfora. La prosa, la abrazo, prosa. Abrazo grande para también la familia Kozulich. Muchísimas gracias a todos y a todas. Realmente hemos vivido un torneo extraordinario. Romina. Llega al final, pero realmente no esperábamos este final. Parecía que iba a terminar en una serie que se iba a estirar, porque decíamos esto, Gimnasia realmente hizo una liga espectacular. Hay que celebrar también la forma en la que jugó Gimnasia este torneo, cómo reconstruyó el equipo. Se notaba mucho la mano del entrenador. Por el lado de Boca esto, ¿no? Que también terminó mostrando sus mejores armas sobre el final, pero realmente fue una liga muy difícil para Boca, que terminó teniendo esta chance espectacular de llevarse esta final y celebrar un título más. Hermosa final, hermoso marco, hermosa liga hemos vivido por la pantalla de Deporte B. Y sobre todo que todos los equipos pudieron jugar, pudieron terminar después de aquella liga donde sufrimos a través del COVID, equipos que no pudieron continuar. Hoy por suerte se pudo disputar y pudimos tener desde la primera fecha aquí en la pantalla de Deporte B absolutamente todas las fechas, así que el agradecimiento a todos y a todas. Y momento, mirá, del sorteo. Tenemos esta los es hermosa, premios en la mano. Me encanta. La camiseta de las Lobas y también la Plintier para los o las ganadoras. Tengo el machete, discúlpame. Sí, a ver. La pelota se va para Giselle de Chubut, arroba yoga chubut guión bajo RW. Bueno, así es el arroba de Giselle que se lleva la pelota. Y la camiseta se va para Carolina de La Plata, arroba caro GDT. Bueno, se ganó la camiseta de las Lobas y esta pelota se va para Chubut. ¿Para dónde se va? Para ahí Chubut. Está, se va ahí para está. Chubut. Ya se fue para se Chubut. Fue para Chubut. El agradecimiento a todos y a todas. Gracias, señor Martín de Rossi. Gracias, Mariana Butrón, por habernos acompañado en una temporada más aquí en la pantalla de Deporte B. Un placer, como siempre. Gracias a todos los jugadores, cuerpo técnico, por la predisposición. Para las notas en todos los partidos que transmitimos por Deporte B. Abrazo para todo el equipo, para Marina, para Hernán, para Romina y para toda la gente que acompañó siempre al equipo de producción, al móvil, a la gente que está allá en el canal, a la gente que aquí está con el sonido, con las luces, con todo. Bueno, muchas gracias porque son parte de todo esto, así que un abrazo grande. Muchísimo esfuerzo de todos y todas. Gracias, señora Sacher. Gracias, señorita, a usted, Sacher. Compañero, a todos los que están del otro lado, a las familias, a todos los que acompañaron cada una de estas transmisiones. Realmente, cada cancha que visitamos nos recibían como si fuéramos locales. Es lo mejor que tiene el vóley y lo que más disfrutamos. Clubes, entrenadores, jugadoras, gracias a todos, a toda la gente del canal, a César, a Anita por elegirnos. Y ojalá nos reencontremos muy pronto cuando la pelota esté por allí volando, nosotros estemos aquí presentes y se lo podamos transmitir a través de la pantalla pública de deportes. Como siempre, todos los deportes están aquí en la pantalla de Deporte B. Nos veremos muy pronto. Ojalá que sea muy, muy pronto con el metro masculino. Estaremos con el metro femenino. Ya nos soplan de todos lados. Gracias a todos y a todas. Gran temporada hemos vivido y también fue gracias a ustedes. Así que el cariño y el respeto de siempre. Chau, nos vemos la próxima. We'll be right back.